Todos, espero que todos estén teniendo una excelente, excelente tarde. Hoy, cosas increíbles, chicos, cosas muy, muy, muy buenas. Participé en el torneo de Hisoka y tengo que decirles que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Cuando ustedes miran los eventos, en los en vivos, nada que ver, ¿no? Muchas veces la gente va a decir, oh, es que está bien fácil. Es que está bien sencillo, es que la manqueó, es que campeó. No, chicos, la verdad, organizar un evento requiere mucho, mucho trabajo. Y la verdad, el día de hoy di cuenta y hecho de esto, que venga su madre. En realidad, muchas gracias, Isoca, por darnos la oportunidad de participar en tu evento, en el quinto evento de streamers de YouTube. Chicos, me divertí, la verdad, me divertí. No está fácil, ¿eh? No es fácil. Se mira sencillo. Y ya cuando estás dentro del torneo, los nervios, chicos, los nervios, toparte con otros streamers, con otras personas que has mirado. Yo en mi caso he mirado unos streamers en esta trayectoria de 3 años que digo, wow. Estar dentro de la misma arena, dentro de una sala con ellos, ha sido una experiencia muy chida, ¿eh? Muy padre. Espero que el siguiente año se vuelva a repetir y volvamos a participar en algún evento de Hisoka o algún otro evento que me quieran invitar, chicos. Estoy disponible. Nomás avísenme con tiempo y claro que ahí estaré. Fíjate que yo siempre me han dicho que por qué no hago eventos y creo que he estado bien todo ese tiempo porque la organización que tiene Hisoka es increíble, ¿eh? O sea, Hisoka tiene un clan que lo quiere mucho, lo apoya, y el día de hoy me di cuenta de eso, ¿eh? Está increíble, la verdad. La organización de un evento y toda la gente que conlleva a organizar dicho evento, wow, la verdad. Yo realmente no he querido hacer ni eventos ni de ese tipo porque siempre, siempre es el ¿qué sucederá, no? ¿Qué cosas pasarán? Esa musiquita de Call of Duty ya me tiene todo loco. Ay, Dios mío. Me gustaría que hubiera una función que dijera, apaga esa música. Creo que sí le puedo bajar el volumen. Pero en fin, chicos, me divertí mucho. Creo que en los comentarios de comunidad dejé unos clips. Porque no sé si fui el primero en que morí. Yo participé en la última sala, en la cuarta sala. Y la verdad, el juego se me estaba bugueando. De tal forma que donde yo pensé que había caído, no caí. Donde pensé que había caído, no caí, caí en otra parte. Y pues en cuanto pude agarrar un arma, me dieron baje. Ya de ahí casi sobrevivimos, casi hasta el final, fíjate. Y me dieron baje. Y me dio baje uno de mis streamers favoritos. Que de hecho ya le dije que no los quiero de piña, los quiero de carne, ya le dije. Los quiero de carne, no de piña. ¿Eh? Me metí un snipazo, chicos. Traía ninja y me mandó a dormir. Increíble, ¿eh? Prácticamente increíble, chicos. La verdad, mira, un día antes yo ya estaba emocionado. Ya me habían emocionado semanas atrás. Y hoy me levanté temprano. Me bañé anoche. Estuve al pendiente del llamado y cuando entro y puta mano, es otra cosa, es otro mundo. Fíjate que es fácil, ¿eh? ¿Qué onda, José? Es fácil mirar todo de afuera, pero cuando estás allá adentro, es otra cosa, es otro mundo, ¿eh? Completamente otro mundo. Y son buenos, ¿eh? Esa es la otra cosa, que sí saben jugar. O sea, tú dirías, no, que el rey tamalero, que el ok, que el califa, ay, se me olvidó. Era, al oso ya me lo había topado antes, y el oso pega duro, el oso pega duro, Caifai pega duro, nunca me había topado al rey tamalero, y la verdad, pega duro, la verdad, tenía más de un año que no lo miraba, antes me gustaba mirarlo en Facebook Gaming. Y me metió un snipazo, ¿eh? Me metió un snipazo de un
un solo tiro. Y traía ninja, ¿eh? Y le quise, yo le quise dar y con la AK-47 no pude. Me ganó el tirón, la verdad, chicos. Me ganó el tirón. Claro, que me hubiera gustado haber empezado desde un principio. Puede ser que haya sido otra historia, ¿no? Un poquito de drama. O sea, yo pienso que en todos los sorteos siempre va a haber un poquito de drama, ¿no? Es como cuando haces una fiesta y dices, voy a comprar 200 tamales, ¿no? Y de esos 200 tamales, pues nada más te van 30 personas, ¿no? Tú habías invitado 50 personas y van 30 personas, ¿no? Y no puedes obligarlos, pues no puedes obligar a que la gente juegue, no puedes obligar a que la gente sea puntual. Hay cierta diplomacia en las cosas. Pero la verdad, qué divertido, ¿eh? Muy, muy divertido. Yo ya les dije una vez, le dije, Leo Gaticochero y Miguel eran patrocinador de los pases de batalla. Dijeron, vamos a hacer un torneo. Y nomás ha quedado en habladurías, ¿no? Porque realmente no hemos organizado nada. O sea, yo sé que me han invitado a ser host de torneos de clanes y no se ha hecho nada, completamente nada. ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás, amigo? Saludos. Sí, y no se ha hecho nada. Pero no sé, fíjate. Es interesante, ¿eh? Muy interesante, chicos, la verdad. Esperemos poder organizar un torneo. A lo mejor hacemos uno para Año Nuevo. A ver si podemos hacer algo para Año Nuevo. Porque, mira, las veces que he querido hacer algo, siempre me quedo con los premios. Siempre me quedo con los premios. Nadie participa, nadie viene. La única vez que sí se hizo algo, estuvo chido y todo. Y de hecho, ahí les debo los CPs y le debo un pase de batalla a dos personas, creo. Sí, le pagué a otra persona, le pagué a Ghost, le pagué su pase de batalla. Pero pues está cañón, ¿no? Está cañón. Se ocupa organización, se ocupa gente que te ayude, que esté detrás de ti, que te den ese tiempo, ¿no? Porque de otra forma, un streamer por sí solo es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil hostear un evento, en especial un evento con streamers, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Qué haces? De la manera más diplomática, decir gracias, ¿quieres jugar? ¿Jugamos? ¿No quieres jugar? Pues no, no juguemos, ¿no? Pero muy, muy padre. Chicos, el día de mañana voy a subir el video que tomé de ese gameplay. Lo voy a subir mañana porque quiero editarlo un poquito. Ahorita estoy practicando con Adobe DaVinci, con Adobe DaVinci para ponerme a editar videos, porque la verdad, el puro hecho de hacer streams, el puro hecho de jugar videojuegos, pues no levanto un canal como tal, ¿no? También ocupo meterle un poquito de. Fíjate que los shorts son un doble arma, ¿eh? Los shorts son un doble arma. Pienso yo que ocupo meterle más videos editados. Hacer unos videos, sabes que esta es la mejor escopeta, esta es la mejor. Este tipo de cosas para atraer a la comunidad, ¿no? Para fortalecer la comunidad, porque muchas veces, yo sé, mira, yo tengo mucha gente que me mira después de los envíos. Hay gente que no está aquí, pero yo me doy cuenta que me miran después. El torneo de Soca, sí, amigo, el torneo de Soca fue a mediodía. Fue a la 1 p.m. hora de México. Fue a las 12 de mi hora. Y pude entrar. Al final, en la última ronda, porque hubo un poquito ahí, una situación. De hecho, yo estaba invitado un día antes a entrar. Y iba a entrar en el equipo del Guara, pero creo que algo pasó con Guara. Creo que Guara no participó al último. Y me cambiaron de equipo. Y en ese equipo se llenó. Y al final me abrieron un espacio y entré a jugar con otros chicos. Nomás me metí un kill y ni siquiera supe a quién maté, la verdad. Tengo que ver claramente el video para ver. Sí sé quiénes me mataron, pero no sé a quién maté. Maté a alguien. Tumbé a uno con la torreta. Estuvo muy chido, la verdad. La verdad que sí, chicos. Chalino, madres, qué pedo. Saludos, ¿qué onda, Chalino? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué juego es? El juego de la vida. El juego de Call of Duty Mobile. Y tienes toda la razón, fíjate. Tienes toda la razón. ¿Qué juego es? Déjame poner el juego. Para que no haya
no haya ni un problemita. Hola, Unón, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué rollos? ¿Qué rollos? ¿Qué rollos? Dijo la otra. Chicos, súper, súper padre el torneo de hoy. 2.500 personas mirando el torneo nada más en el canal de Isoka. 2.500 personas, fíjate. Siento yo que levantamos más que cuando hace las transmisiones el canal de Call of Duty Mobile. Estamos casi casi al nivel de cuando hace en vivos iFerk. Cuando iFerk ha hecho sus en vivos, anda en un promedio como de 2.500 a 5.000 vistas más o menos. O no vistas, espectadores que están en el momento del en vivo. También cuando hace. Hola Fabián, ¿cómo estás? Cuando hace en vivos este otro señor. Oh, y se me olvida. Hay otro canal de contenido americano. Ya se me olvidó. Parker the Slayer también tiene una audiencia entre 1000, de entre 800 a 1000 y feria espectadores en YouTube. Que ya dejó de hacer streams. Creo que está estudiando en la escuela y dejó de hacer streams en Twitch y está haciendo streams en YouTube. Muy chido, chicos, ¿eh? Me divertí, la verdad. Está muy padre. Esperemos participar el próximo año en el próximo sorteo de streamers. Y espero poder jugar desde el principio, ¿no? Para poder hacer puntos para el equipo. Ay, oh, Dios mío. Qué chistoso. Dice, ¿cuánto debes tener de visitas? Uy, amigo, para que YouTube te dé una placa, yo estaba con la idea de que eran 50 mil, fíjate. Pero tienes que tener 100 mil seguidores para que te den la placa Silver, la plateada. 100 mil suscriptores ocupas para que YouTube te envíe una placa plateada. De ahí, de los 100 mil suscriptores, tengo entendido que se brinca, si más no me equivoco, creo que ahí se brinca al millón para la placa dorada, ¿eh? YouTube Plates. Y ahorita checo, mira, nomás para no estar equivocado. Antes creo que daba un pa da antes andaba, daban un papel, creo. Sí, mira. 100 mil para la placa plateada. 1 millón de suscriptores para el dorado o el doradito, a quien le encanta el doradito. Y 10 millones de suscriptores para la placa diamante. Teo, a lo mejor un día llegamos a placa plateada, ¿no? Que estaría chido. Si no puedo imprimir el de 1000 seguidores de YouTube. Chicos, para poder monetizar en YouTube es otra cosa, ¿eh? La monetización en YouTube es otro rollo. Y luego se los voy a explicar porque está chido. Es bueno entender. Es bueno entender cómo funciona la monetización en YouTube. Hola, Gerber, ¿cómo estás, amigo? Sí, es interesante cómo funciona. No. Sí, no. Ok. Creo que ahí estoy. Creo que aquí estoy, chicos. Aquí estoy. Sí, hay una diamante y creo que hay otra placa. Creo que hay una placa después de la diamante. Bueno, a lo mejor estoy loco. Creo que la diamante es la última. Son 10 millones de suscriptores. Así es, así está este rollo. Hola Walter, ¿cómo estás, amigo? Saludos. Bienvenido. Sí, chicos, tremendo, ¿eh? Tremendo. De hecho, déjame compartir, una vez que están aquí, les voy a compartir unos cortos, ¿eh? Espérame. Porque yo los traté de ver. Y. Espérame. Espérame, déjame paso aquí. Y los vamos a ver aquí, de hecho. Creo que los podemos ver aquí. Déjame agrego esto. ¿Sería Window Capture? Sí, Window Capture Chrome. Vamos a ponerle Chrome. Y capturamos esto. Ay, 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 ay. Ok. Ok, chicos, miren. Vamos a ver cómo sale. Así empieza el clip. No sé a quién voy a ver, güey. Quiero ver a alguien, güey. ¿Dónde está José? Mira, José Bondanda, tiene que esperar. José tiene que esperar, ¿eh? José tiene que esperar. José, está solito. Ay, qué buen fracaso, güey.
Ay, no, Dios mío. Eso, chicos. No. ¡Aquí, güey! ¿Dónde está José? Mira, José Bondanda, tiene que esperar. José tiene que esperar, ¿eh? José tiene que Mira, esperar. José ¡Le va a está dar, le va a solito. dar! Quedó. ¡Ay, qué buen Cuidado, fracaso, cuidado, eh! cuidado. ¡Qué buen fracaso le metió José, eh! Lo tenemos a locura total. No sé a quién voy a ver, güey. Quiero ver a alguien, güey. ¿Dónde está José? Mira, José Bondanda, tiene que esperar. José tiene que esperar, ¿eh? Mira, José tiene que esperar. José ¡Le va a está dar, le va a solito. dar! Quedó. ¡Ay, qué buen Cuidado, cuidado. fracaso! La verdad, pega duro ahorita, Malaro, ¿eh? Sin comentarios, chicos. Cuidado, Cuidado, güey. cuidado. ¡Qué buen fracaso le metió José! Pega muy duro ahorita, Malaro. Tienen que verlo de mi lado, pero ahorita no lo puedo mostrar. Ya pondré el video. Se me estaba glitchando el juego. A todos se nos estaba glitchando el juego. Estaba tanta gente. Mira, éramos 80 jugadores dentro de la sala. Quiere decir que si hubiéramos sido 100 jugadores, la sala se cae por completo, ¿eh? La sala se hubiera caído. A ver, ¿qué tenemos? Acá estamos con Drax Lomas Turbas. Adore, Y tenemos a Procido y Sarimar. Ojito, aquí, ojito, aquí, ojito, ahí, ahí. ojito. Vene contra el Toshin. Y Toffer está aquí arriba. Uy, JMT se ha caído. JMT ha caído. A ver, ¿qué tenemos? Acá estamos. No, chicos. La verdad, no es fácil. No es fácil jugar una partida con otra gente que pega duro, ¿eh? Muy, muy difícil, chicos, y divertido. La verdad que me divertí bastante. Sí, me divertí bastante, chicos. Muy, muy divertido participar en un torneo. Ay, no. ¿Me llevo experiencia? Sí. O sea, la experiencia está ahí, chicos. Súper divertido. La verdad. Súper, súper divertido. ¿Va? Ay, Dios mío. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, vamos a ver si podemos organizar un torneo de aquí para Año Nuevo. Vamos a tratar de hacer algo para que tengamos las cosas bien organizadas. Y que sea. Sí, amigo. Así es. Jugué en el torneo de Hisoka. Entré al último. Entré en el cuarto round. Entré. Y la verdad sí me divertí. Estuvo padre. Sí, espero el próximo año poder entrar. Espero, si me vuelven a invitar, que Dios quiera. Espero el próximo año poder entrar desde el principio. Y poder transmitir el juego. Ay, sí, ahí andamos. Ahí andaba Kenneth también. Ahí andaba Kenneth. Ahí andaba el Chapo. Dos que tres me saludaron. Que me conocen cuando andaba en el chat, porque me la pasé todo el evento, me la pasé en el chat. A Maya, un saludo a Maya, un saludo a Optimus, un saludo a Hisoka. Gracias, amigo. Ay, Dios mío, qué suave. Ay, sí. Ay, la verdad que sí está padre, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Los nervios están ahí. Y como dicen, me dicen, ¿cómo es posible que antes de que cierre el círculo hay 57 personas? O sea, todavía faltaba una ronda para que cerrara el círculo y veía 57 personas peleando en el mismo punto. Era una zona de guerra, completamente war zone, la verdad. Era un war zone. Nos encerraron dos veces. Dos veces quedamos encerrados, salimos y ya al final. Casi casi al final nos volvieron a encerrar y ahí quedamos. Ahí quedamos. Muy duros. Pegan muy duro, la verdad, los muchachos. Oh, hablando de eso, chicos, les voy a mostrar algo. Qué bueno que me acordé. Qué bueno que me acordé. Les voy a mostrar otra cosa. Algo que me pasó ayer. Creo que. ¿Dónde lo tengo? Creo que aquí lo dejé. Creo que lo tengo en Twitter, espérame. Sí, en Twitter. Ahí me lo pongo para que lo vean. Ayer gané una partida de una manera muy interesante, ¿eh? Por cierto. Este Window Capture. Fíjate que voy a dejar este Window Capture. Me está gustando. Nada más que este Window Capture lo tengo que poner más abajo. Creo que ahí está.
¿qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? No se pasó el window capture, ¿qué onda? Espérame. ¿Qué rollo con esto? Ah, ok. Espérame. No. ¿Qué estoy haciendo? Estoy... Ah, ok, es que lo mandé a otra parte, espérame. Qué loco, ¿eh? ¿Qué no se pone? Bueno, no se va hacia atrás, pero en fin, vamos a ponerlo. Miren, chicos, fíjense cómo se gana una partida de 3 contra 2, ¿eh? Chéquense esto. Los voy a arrollar, ¿eh? Yo los voy a arrollar. ¿Va? Buena. Chicos, no tenía la menor oportunidad, ¿eh? Era y ya habíamos perdido, ¿eh? Pero mira, fíjate el error de ellos. Los voy a arrollar, ¿eh? O sea, les puse la máquina antes de que bajara la loma en la pura esquinita del círculo. Le pego al primero. Yo fui la distracción de la partida. Fui la distracción de la partida. Y soltaron la máquina que los protege. Mi máquina los mantuvo a raya. Golpeo a uno, al que se desbalagó. Inicio a dispararle, tiro a Chemita. Queda el otro. Rompo su máquina. Tiro a Daros Gamer. Le pego, me pega. El problema de él es que no me atacó. Ahí viene. No sé qué estaba haciendo, pero... Pero, mira. ¿Cómo se me agachó? Agachó esta pinga. Buena. Ay, buena partida, chicos. Interesante partida. Muy interesante partida, chicos, la verdad. Vámonos con más de Call of Duty Mobile. ¿Qué onda, Gerber? ¿Desde qué año empezamos a jugarlos? Uy, Gerber, tiene ya rato, ¿no? Tenemos más de 2 años, yo creo. Más de 2 añitos, claro que sí. ¿Quién me sigue? Ok. Muy interesante, chicos. Muy interesante. Así es, Ubu. Vamos con más, pues vamos a jugar, ¿no? A lo que vinimos. A lo que vinimos, chicos y chicas. Muchas gracias. AK-47. AK-47. Y MW11 en esa partida. En el torneo usé AK-47. Y la verdad, la otra arma ni siquiera la usé. No tuve chance de usarla. ¿Qué es esto? Aquí está. La verdad que no. ¿Quiénes andan aquí? Creo que este camarada de Vega de Valo. ¿Quién es de Vega de Valo? Creo que es uno de los... ¿Quién es él? No creo que sea streamer o sí es streamer. De Vega de Valo. De Vega de Valo. No, ha de tener otro nombre. Porque creo que él me estaba pidiendo clips. Vega de Valo. Estoy escribiendo mal. Vega. A lo mejor juega Valorant. Sí, Vega de Valo. Es un streamer. Es de Veracruz, México, de hecho. Mira, él me pidió. Vino de para acá. No.
De hecho, lo voy a seguir. ¿Qué pasa? Lo voy a seguir en su canal de... Ya lo seguí. Sí, ya lo seguí. Sí, Vega de Valo es un streamer. Ahorita no está en vivo. Así que no lo molesto. Así es, chicos. Vámonos con una partita, ¿no? A ver cómo nos va. A ver cómo nos toca. Con randoms. Fíjate que a veces se hacen buenas las partidas. Te diría que un 50% de partidas con jugadores que no conoces pueden salir buenas. Y otro 50% de esas partidas pueden ser totalmente una pérdida de tiempo, ¿eh? La verdad. Te arriesgas mucho a que o no vayan por tus placas, o se dejen perder, o pongan a hacer cosas que no... O sea, ya sabes, ¿no? Pongan a tomarse fotos, todo ese tipo de cosas. Hola amigo Marcelo, ¿cómo estás? Sí, amigo, ahorita entras, ahorita juegas conmigo, ahorita jugamos, nos vamos en dúos. Yo la verdad me quería topar al osito, al OK. Pero no, al OK andaba en otra parte. Y el que me tocó a mí casi al último fue pues el Rey Tamalero y la verdad José pega duro, ¿eh? José pega muy duro. El snipazo que me metió me dejó viendo estrellitas. Cafay también pega duro. Yo la verdad tengo las ganas de echarme la revancha con el OK y el Cafay, ¿eh? Ya nos, el año pasado nos los topamos al OK y al Cafay. Y nos hicieron trizas, ¿eh? Nos hicieron trizas. A mí apenas me volteé y me reventaron, pero... Bueno, no tienes idea. Me reventaron. Me tocó, creo que estoy en mi servidor. Pero en mi servidor siempre hay estadounidenses, hay americanos. El torneo, amigo, ya pasó. Ya pasó el torneo, amigo. Mañana voy a subir el video del torneo. Bueno, donde participé yo, claro. Fíjate que yo también hacía eso antes. Hacía payasas. Bueno, recién empecé a jugar. O sea, les duros aquí, ¿no? Dije que voy a escopeta, ¿no? Sí, pero esta escopeta no me gusta. Nunca me ha gustado la... Esa escopeta. Se me glitchaba el juego, bien cañón. Dije que sniper, ¿no? También. First blood. Oh, es que está bien bonito este. Va, en lo que encuentro otra. Que dije que me iba a llevar. Una cancha de fútbol en el mapa. Yo fui todo. Ah, la cancha de fútbol. Está padre la cancha de fútbol, la verdad. Uy, sí, este sniper está mucho más bueno. Lo que pasa es que este sniper no sirve aquí en este mapa. No es para este mapa. Sí, no. Es que me voy a llevar balas por si las vive. Voy a llevar balas. Uno nunca sabe. Sí, mira aquí, Grease. La XPR nunca me ha gustado en sí, ¿eh? Siento que tiras. Hay muchos tiros innecesarios.
a buscar unos botsitos, ¿no? Para aventar. Por si acaso, me la voy a llevar por si acaso. La dejé. ¿Mi sniper favorito? Ay, la M21, amigo. La verdad. Siento que la M21 está muy bien. Mucho mejor que la XPR. Chicos, tenemos que irnos, ¿no? Guys, we should go. Let's go. Ay, me cambió el... What the crap? Ay, me cae gordo esto. ¿Qué? ¿Cómo puedo llevarme este? Para que mi tiro sea más preciso. Uy. No lo agarró. Chicao. You no speak English, amigo. No speak English. No problema. Ay, sigo tirando esas cosas. No la debería tirar. Fíjate que puedo programarla, ¿eh? A que no la tira. Creo yo. Debería de programarla para que no la tira. La mira no me ayuda mucho, ¿eh? Yo miro que Soka la saca más rápido. La mira, chicos. No crean que... ¿Qué otra cosa? Juan, go get that chopper, man. Let's go. Yeah, this one is better, man. I think that one is better. Yeah. Because you got a gun. ¿Cómo estamos aquí? Mira... Chicos, viene un chopper, ¿eh? There's a chopper. ¿No le puedo pegar? Que no le pego. Why can't I hit that thing? No sé por qué no le puedo pegar, ¿eh? De verdad. ¡No! ¡El peluque me tiró! ¡Qué chistoso! ¡No manches! ¡Qué intenso, eh! ¡Lo está levantando! ¡Viene por mí! ¡Dude! ¡No! ¡Hijo de su madre! Bueno, es que es el chiste, chicos. Estoy jugando con escopeta y sniper. Debí de haber metido un snipazo, la verdad. Fue mi error no haberle metido ese snipazo. ¿Verdad? Y es que ese humo, la verdad, no se puede con ese humo. A su madre, son cuatro cabrones tras de él, ¿eh? Puta mano. Chicos, voy a romper mi regla. Ese güey son cuatro y nosotros somos tres. Ahorita jugamos, ya ves. Déjame caigo. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Tumbar a pelucas! ¡No mames! Ese güey juega tryhard, ¿eh? Trae el skin que usa Gaticochero, que es un skin de los más, el de la viuda.
El skin del avión está pesado. La verdad que sí, ¿eh? El skin y respeto, chicos. ¿Ya podré cobrar o todavía no? Ya me dejo cobrar. A ver, pues. El huevos trae buena sala, ¿eh? Elkin, no sé. Deja ver si me deja jugar. Juga, chiquito. Tiene que aprovechar la sugar mami que se acaba de encontrar, chiquito, para que le dé todo, chiquito. Sí, Elkin. Ok. Ay, chiquito. Ay, papá. Chicos, Elkin es tiktokero, ¿eh? Es de TikTok. Me lo presentó Gatico Chero. Habla hasta por los codos, Elkin, la verdad. Hasta por los codos habla. Es medio manco, pero su madre cómo habla. Ay. Mami, ¿te pones sudadera? Yo la llevo al cielo. No le... Ah, yo me voy a cambiar la puta skin, parce. Ay, Dios mío. Y sin volver, y no volver, y no sin volver. Chiquita, eso es inglés. Saludos, chicos, saludos, sí. Bonita tarde. Hola, Lotte, estoy bien. Buenas tardes. Buenas noches, ya, perro. Acá ya es buenas noches, mano. Ah, buenas noches, Elkin. Chiquito, si es educado, vea, no como otras por ahí que no responde ni el saludo, chillo, perro. ¿Qué onda, qué onda? Muy mal. Me llamo Chiquito y soy un colombiano muy inteligente. Ah, bien, bien. Qué bueno. ¿Y tú cómo te llamas? No. Sígueme en YouTube, chiquito. Saludos. Cuidado que somos ocho. La madre. Estos güeyes van a los chingazos. Como quisiera tener fuerza. Uy, no, venga. ¿Y acá qué? No hay arma. No, madre. No sé quién es más pendejo, el que lo ocurre que acá. Fuck, hay dos personas aquí. Es mamón. Uy, parce, marica, le pegué. Sí, chiquito, pero yo no tengo arma, chiquito. No es que solamente tengo el sniper, chiquito. Yo no tengo brazos, pero no me hace falta. Se fue. ¿Qué dijo, me cagó el man. Es que yo tengo brazos, bala, pero tengo brazos, pero yo no sé qué. ¡Oh, perro! ¡Mames! ¡Oh, puta mano! Valió madre, me tiró esa madre. Pilla. Ahí estaban campeando. No, mano, andan campeando. Y está bueno que algún día. Cuidado porque están campeando, Estaban campeando ahí. Nos tiraron. El problema es que no tengo ni una arma de asalto, parce. Número 4, ¿tú qué opinas de nuestra matanza tan?
Todo está bien, lo que pasa es que no había armas cuando caímos. Sí, ¿qué te dio? No, joder. Sí, no había armas. Señal. A Lopipar. Mi querida Sugar me revivió. Qué linda. Te amo. Ay, Dios mío, qué botana está este chiquillo, ¿eh? ¿El chino se murió? ¿El chino se murió? ¿En serio? No, el que me hace tristeza. Mira, nos rescató. Nos rescató. Chiquito, usted también se murió chiquito, entonces, chiquito. No, pero es que usted el mayor tiene que ser más inteligente. No, si el mayor es Tech. Ah, ya me tiraron. Claro. Ey, Tech es el mayor de nosotros, ¿sí o qué, Tech? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 14 años. 14 en la verga, ¿14 años? Ay, ¿cuántos años tiene? Soy el más chiquito de todos. Soy el más chiquito de todos. Chico, si chiquito tiene 11, ¿qué voy? Oye, qué mal nos tiramos, ¿eh? Qué mal nos tiramos, ¿eh? Malísimo, a tiche tirada. ¡Ah, tío! Yo pensé que iba a caer, yo casi caigo, huevo, caí y le digo, oh, en serio. Donde no reaccione, caigo. Puta mano. Por Dios, estoy a punto de caer, huevo. Va. Mano, recuerde que no tienes que decir que lo querías porque lo banean del tiquitaca, del quito. ¿Quién me va a pasar su número o no? Debe pensarlo, chiquito. Y una vez me la pasó la de la Sugar. Ay, Dios mío, qué cosa, no, chicos. La de la Sugar a mí no. ¿Cómo? Esta arma se levanta mucho. ¿Cuál? La FAR se levanta mucho. Pero de que usted tenga buen control, usted le hace que... Se no hace que él le suba tanto. ¿Tú crees? Les iba a servir por mucho. Por eso. Pero si nosotros no tenemos ni control para nosotros mismos, ahora vamos a tenerlos para un arma, chiquito. Hola, ¿eh? Hola, Joseph, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues yo sí. Yo sé, yo soy multiusos. Para que vean. Tech, ¿está en directo? Sí, amigo, estamos en directo. Viene un carro. No. Sí, ahorita estoy en directo. El Tech también está en directo. Sí, en el YouTube. ¿En qué plataforma? YouTube y Twitch. En YouTube, ¿no? YouTube y Twitch, pero están más en YouTube, sí, la gente. Voy a hacer un saludo promocional. Hola, mi nombre es Chiquito y síganme en TikTok como Chiquito. ¿Me prestas atención, por favor? No es cierto, estoy bromeando, ¿eh? Estoy bromeando, no es cierto. Es que en México mira, con ese nombre en México te hacen albur, ¿eh? Nomás para que tengas cuidado. No, mexicanos somos muy albureros. Pensaba que era español. No, soy mexicano, amigo. Y en mexicanos somos muy mendigos con los nombres. Si te agarramos el nombre, te hacemos trizas, amigo. Uy, uy, uy. Es un nombre muy peligroso. Hay un helicóptero. ¡Muy pegriloso! ¿Tú no habías estado con sus amigos? ¡Muy pegriloso! ¡Pegriloso! No. Uy, Elkin, ¿tú por qué andas por allí? Oye, ¿cuántos años tienes, chiquito? Ay, déjame matar. Ayer. 11. Ayer cumplí 12. Ah, ¿y haces streams también? Está bien. Es que quiero intentar como hacer. Intentar subir a Top Global con la KRM. Intentarme la manqués. Ok. Ok. Viene toda la escuadra. El derecho para estar al alma. Les voy a meter la... ¡Puta mano! Un
arriba. Ahí va arriba. Sí, me dio miedito. Sí, no te preocupes. Puta mano. Uy, me maté a uno, vamos. Ahí voy, me voy sacando. Chiquito, chiquito, vaya por el otro. Marica. ¿Viene un camión? Puta mano, estoy bien ciego, no veo nada. A casa, bien. Ahí nos vamos a la escuadra. Hay un carro aquí cerca, se cuidado. O sea, sin mi sugar no es nada. O sea, yo y ella somos el mejor. O sea, que uno para todo y todos para uno. Sigue un carro aquí enfrente, cuidado. Oye, ese mando se quedó arriba del carro, ¿o qué? Qué loco, ¿eh? ¿Quién me ayuda? Me quiero morir, solito. Uy. Está tocado, está tocado, un tiro. Yeah, chiquito, páreme, chiquito, páreme, chiquito. Ah, viene el carro, se tiró, me remató, Juanmi. Miro, no, mano, me fue el internet. Ah, no. No, man. Si no me hubiera ido en internet. Puta, mano, buena. Buena, chicos. Bien. Buena. ¿Dónde está? Agárralo. Ay, ¿me curan? ¿Me curan? Mano. Vamos a cantar la canción de El Fin. Oh. Me la paso pensando en Chico. ¡No! ¡No! ¡Me la ganó! Y otra vez me mató ese güey. Buena, chicos, buena. ¡Ay, hijo de su madre, me chingó! No, Tesh, no me da problema. Me estaba quemando, perdón. ¡Ay, Dios mío! Y ahí para allá, ya. ¡Ay, qué bravos, eh! No me da. Hola, Retailer, ¿cómo estás, amigo? Ah, ¿por lo de Soap? Ay, cabrón, una torreta frente a Elkin. Elkin, dale un beso a esa torreta. Dale un besito. Un beso. Hola. ¿Te puedo lootear también? Hola, amigo, saludos, bienvenido. Bienvenido, amigo. Estamos en el TikTok. Mira esto. Mira, qué bonito. Atala, saludos. Sígueme en TikTok, papá. Me dicen el chiquito. Me prestas. Me prestas. Dale un besito. Ay, Dios mío. Dale un besito. No, morí salvando a mi familia. Eso, chiquito. Dale, rico. Acábatelos. Porque me siguen. Huélatelo bien, porque te amarraste. Oye, grosero. Es un niño de 9 años. ¿Qué te pasa, depravado? No, el niño también le metes en el culo. Oh, cochino. Es un cochino. ¿Cómo están, chicos? ¡Chiquita, saltó el tiro! ¡Ay, por puta! Chicos, voy a hacer algo. Voy a sacar. Puta mano, no me dejó caer. Puta mano. Ostras, papu. ¿Y yo qué hago? Voy por él. Y la agarré. ¡No mames!
Le fallé, lo estaba levantando. Mengue. Está aquí, Samir, está aquí. Ay, su madre. Ay, papi, ustedes no se me escapan de mí tan fácil. No manches. Un chan. Lo alcanzó a levantar. Un chan. De hecho, había caído por mi parada. Tranquilo. Chiquito, Amiga, venite. Oh, su madre, su juez. Sí, pues, puta, ¿cómo se atreve? Chiquito, váyase, 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 chiquito. Era mi amigo fiel. No, no, bájate, chiquito. Corre, chiquito, corre, corre. La loco aventura. Brincas el lago, chiquito, con el poder. ¿Cree que como yo soy chiquito no va a ver? No. No, pero es que si le embarro me echan la culpa a mí. Pero bueno. Échala, no, no. No pasa nada. Chiquito, sobreviva lo que más pueda, chiquito. Corre, chiquito. Corre, chiquito, como si fuera grande, perro. Chiquito. Eso, chiquito. No, no, chiquito, así no, chiquito. Tiene que. Sí, yo soy grande, chiquito. Yo soy el. ¿Qué tal, torneo? Amigo, estuvo divertido, el torneo, la verdad. Yo no moriré. Eso, chiquito. Estuvo yo divertido. No moriré. Eso, chiquito. Chiquito, chiquito, no, chiquito. No, chiquito, pa Mercado Negro, no, pa la montaña, allá por la montaña, chiquito. Alejo, que le dice el perro. No, chiquito, corra, chiquito. Usted tranquilo que yo resuelvo, yo resuelvo. No me preocupe. La verdad, no sé, amigo, ¿eh? Lo que pasa es que yo entré al último, entré al último a un yo equipo. Le metí una platita. Hice una kill. Al submarino. Están no bravos, volvió. Están muy bravos, la verdad. ¿Será que me mató el Rey Tamalero, marica? Y me mató otro streamer. Pero no, chiquito. Chiquito, chiquito. Sí, el Rey Tamalero me metió un snipazo. Espera, bro. Tengo que jugar esta partida muy emocionante. No, amigo, de hecho no me acarré. Yo iba de apoyo más que nada. Digo, si me hubieran metido desde un principio, puede que se haya quedado en un lugar. Ay, ya todos. A lo mejor hubiéramos quedado en primer lugar. Si me hubieran metido como me tenían que haber metido originalmente, puede ser que sí hubiéramos quedado en primer lugar. Porque el equipo que iba a entrar quedó en segundo lugar. Supone que iba a entrar con un streamer que es de Facebook. Mira, a mí me iba a tocar jugar con Karen, Kareli Gameplays, creo. Y con otro streamer. Y me cambiaron la jugada. Super escondite. Y entré hasta el último. Me dieron la oportunidad, entré y. ¡No, yo vine! Pero la verdad está difícil, ¿eh? No está fácil. Pegan muy duro, pegan muy duro. El chiquito va a ser campeón. Era, este mírale. Es el mar. Mire, este hoy lo dedico a mi sugar. Y este patón. Bueno, mientras el chiquito se queda haciendo travesuras, se mueve el travieso. Eso es café. Nah, ¿cómo no era la mascota del equipo? Tampoco, no. Tiger, no era la mascota del equipo. Fui de apoyo, era de apoyo. ¡Cale, caiga rápido! Fui de apoyo. Mañana voy a subir el video. ¡Ah, su marca se lo aplasta la caja! Oye, chiquito, casi te aplasta la caja, sí, ¿eh? Sí, pero me acuesto muy tarde. ¿Viste? Casi lo aplasta. Casi lo aplastó. Lo malo, mira. Yo tengo varios videos de las cargo que me aplastan. Oye, cuidado con el snipero, ¿eh? Suyo, hay un snipero en el 70, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, sí. Te está esperando que te asomes. Creo que ya me vio. Sí, ya te vio. Sí, ya lo vio, pero chiquito, veo que se maten entre ellos. Chiquito, no se vaya. Eso, ¿qué es?
chiquito, no me vaya a mover, chiquito. No, es que sí lo vieron. Se miró que lo estaban apuntando. No, estaba chiquito, la luz sobre. ¿Qué hizo, chiquita? Me andó camuflando, bro. Muchas gracias por esas cervecitas. Se está camuflando. Oiga. Espere, no, no, espere. Me debo de llevar la ode. Chiquito, cuál las cosas, chiquito, y váyate ya, ahí, huevo. No, es que ahí le van a. Ahí vienen, ¿eh? Te rushean. Te rushean el snipero. No, 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 chiquito, muévase. Detrás, epa, coja la espada y tírela para arriba, chiquito. Chiquito, la espada, chiquito. Ya, no, chiquito, ya. Espérate, se están enfrentando, con calma. Ignóralos. ¿Qué es ahí, chiquito? Nadie sabe. ¿Alguna ejecución tú aquí? De hecho, mi micrófono está chiquito, nada más para ustedes, va. Ellos no me escuchan. Y ahí está. Pero, bro, vas, habla como mexicano. ¡Órale, güey! Pues si soy mexicano. ¿Qué quieres? ¿Que salga con un tamal en la mano o qué? ¿Quieres que esté comiendo tamales o qué? ¿Eh? Pero di, ¡órale, güey! No decimos esa palabra los mexicanos. Llegaron los tamales de piña, de pollo, de carne. Pásenle los tamales. Calientitos los tamales. Tamales calientitos, champurrado. Pásele a los tamales. Calientito los tamales. Tamales de elote, de piña, de guayaba, los tamales. Calientitos. Tamales de piña, de elote, de carne. Tamales de nepe. El que quiera tamal de nepe, aquí tengo tu tamalito de nepe. También. Dale, primero. ¡Dale! ¡No! ¡Lo mataron! Pero quedó en segunda. Quedó en segunda. ¿De tamarindo? No, amigo. De eso no hago. Pero sí hago de bistec. De un bistec muy especial. Pobre chiquito. Lo reventaron. Todo por el chiquito. El chiquito nos dio vida. Ah, chicos, ¿se van a jugar otra? Vámonos. La verdad es que no sé qué opinar. O sea, yo digo que, no sé, debo de estar en top global. Yo digo, no, eso lo digo. ¡Dale, buen chiquito! Acuérdate el de bistec. El de bistec es caro, Retiger. Es caro. No. Si no hubiera hecho lo que hice, a lo mejor hubiéramos ganado. Se hubiera quedado pegado al chiquito. La verdad, no lo hubiera ganado si no fuera por mi sugar daddy. Ella es mi mayor fan. ¿Tienes sugar daddy? Claro, mami, no. Mami, daddy no, mami. Mami. ¿Sugar daddy o sugar mami? ¿Qué tienes? Mami. Sugar mami. La número uno. Oiga, y para acabar de gustar, que es la fan número uno de chiquitico, ¿no? Ay, mira. Hay rangos. Hay rangos, bro. Ya nos dijo qué rangos. El último es fan. Pero ella está en el primer y último fan porque ella va a ser la última. ¿Por qué? Porque ella solo va a ser la única. ¡Oh! ¡Tan bonito este hijo de puta! ¿Por qué no tengo? ¿Por qué yo no tengo a alguien así en mi canal? A ver, Marcelo, ponte falda. No, a ver, Chapo, ponte falda. A ver, gato, ponte falda, por favor. Sí, mami, estoy atrevido. No me quieres. Oye, yo tengo puro vato en mi canal. ¿Qué onda con eso? ¿Qué estoy haciendo mal, chiquitito? Es que, bro, tú te pasa lo de Elfo. Tú atraes hombres. ¡Quieto, el carechimba!
Oye, me chingaste. Me chingaste. No, marica, chiquito me mató con esa tech. No, no, madre, madre. Ya no le marco escopeta al chiquito. No, ni mierda, chiquito. Acabas de perder. Ay, Dios mío. ¿Eh? Oh, Dios mío. Me pasó a chingar. Un niño de 11 años. Parce, pero es chimba, huevona, pues, al menos el chiquitico no es intenso, parce, porque yo tengo otros, pues, que son así de la misma edad. Hey. Me provoca meterle un tablazo con el teclado, huevón. No, mira. No, mataron a mi novia. De mi audiencia, únicamente, como el 10% son mujeres. Chicos, me llegan. Sí, marica. Así no traigo balas, ¿eh? ¡Oh, Samara, ese güey, qué pedo! Puta mano, me chingó. No traía balas. No traía balas, chicos, aquí está. Corre para allá. Son dos, ¿eh? Son dos, cuidado. Cuidado, alguien. Te llegan dos. ¡Órale, güey! Aguantan a que caiga la uno. ¡Comido tamales! ¿Qué quieres, que coma tamales, no? Un minuto. El minuto. No traía balas. No, si no lo reviento. A ver, chiquitín. No, dame un consejo para poder tener una sugar mami. ¿Qué ocupo hacer? Primero es que tú tienes que hablarle con respeto. Lo segundo, tú tienes que enamorar con la otra. Lo tercero, tienes como que atraerla, darle como ese toque. ¡Ajá! Uy, le metió cero balonazo. ¿Y qué? ¿Te pones perfume o cómo? ¿Cómo la enamoras? Cabrón, así. Que perfume con. Mira, te digo, ahora mismo ando en un conjunto de Adidas. ¿Así? Ya a mí se me hace que la uno la van a venir metiendo a la cárcel. No, no creo. No, no, no crees. Que ya se hace meter a la cárcel por chiquito. Los envidiosos, ¿eh? Los envidiosos luego hablamos. ¡No! ¡Ta mano! ¡Qué manco ese, eh! La envidia, o sea, cuando no atraen, dicen que los van a echar para atrás. No, ay, parce, me está pegando, marica. Bueno, ahora no me vaya a pegar ahí. Gracias uno por recuperarnos. Puta madre, ese güey estaba looteando a su compañero. No chingue. Acabo de enterar. Oye, mano, ¿por qué estás looteando a tu compañero, eh? No, hombre. Chiquitito, la verdad nos pegaste una chinga a él que ni a mí, ¿eh? La verdad. Sí, parque, nos acaba de dar. Con toda la torre, amigo. Oye. Tengo puros seguidores, hombre, la mayoría. Oiga, chiquito, y su novia como es bonita, fea, hermosa, corre. A ver. Bro, ahora mismo ando soltero. Disculpe. No, diciendo pues que ya es su novia. Se da su taco de ojo. Se da su taco. Mocos, mira cómo lo tira. Dios mío. Esta es la versión gaticochero, pero en mujer, mira. Esta es la versión gaticochero en mujer. ¿No? Saquisita. O sea, yo la entrené para eso. ¿Tú la entrenaste? ¡Ah, fue puta! Mira más. Chiquito, usted nos tiene que dar clases a nosotros también, chiquitos, ¿sí o qué te? Ahí no, amigo, ahí no. Ahí no. ¿Cómo que nos da clases en el chiquito? No, clases de... Ah, no, pero ese chiquito no, uy, pa. No, ¿qué pasó?
¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? ¡Uy, su madre! Pensé que había noqueado a alguien. Uy, andamos re lejos. Voy, espérame. ¡Órale, güey! Marica, no me da paz. Puta mano, estamos bien lejos, ¿eh? Yo llego porque llego. Voy para allá. El que había para allá se fue. Sí. Ustedes tienen una conversación de tamales. ¿De qué hablan, eh? Quedaron con hambre, ¿eh? Puta mano. ¿Sabes qué? Caí en medio de la nada. El jefe no juega contigo, no, está jugando con seguidores, novios. Próximamente colaboración con tres. Con Chiquito, con Elkin y con el amigo de YouTube. Puta mano, me caen. No me gusta usar la... Ah, yo pensé que era que ya tenía. Viene un güey. No, mano. La número uno no deja de escuchar. Ella dice que le manda los audios a este privado. Sí, le manda saluditos privados, ¿ya? Yo sé. Está enamorada. Sí. Está enamorada. Eso lo bueno de ser premium. ¿Eres premium? ¿Cómo está eso que eres premium? Yo soy premium para ella. Y ella para mí es premium. Ah, Dios mío, esa palabra no me la conocí, Chiquito. Qué bien conocedor eres, ¿eh? Es que como mi media naranja, bro. ¿Viste? Ah. Su media naranja. Ay, parce, ¿cómo se me va a pegar así, hueputa? Estoy como perdido. ¿Cómo avanzar? Salsa. Oye, ustedes están hablando de comida. Y yo aquí nomás leyéndolos. ¿Cómo está eso? Vamos a por... Anda bien, Elkin. Elkin se quedó atrás, ¿no? Anda buscando tamalitos, yo creo. Está buscando un tamal de... De pescuezo, yo creo. Ay, ¿le fue el internet? No, mucha tanga. Su madre, que bien me resbalé, ¿eh? Ah, no, andamos a leer. Uy, pero es que el carro. No, vámonos. Ahorita regresamos por el cuerpo. Dispare. Pa. Ahora el gato iba a andar ocupado. Me dijo que iba a ir a visitar a su novia, el gato. ¿Sí? Hola, pero... mami, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo sigue todo? Ah, está ocupado Elkin. A visitar, pero el novio. ¿Tú conoces a Gaticochero? ¿Chiquito? No, bro. No, Gaticochero. No, él no conoce a Michi. ¿A Michi? No, el Michi anda ahorita con la novia. Ey, ¿alguien me puede ir a recoger? Ah, no, ya estoy mal muerto. ¿Segura? Me alegra. Ya mandé a mi novia. A mi sugar mami. Me confundí, ñero. Me confundí. ¿A quién? Chiquito llegó pega. Oiga, que la novia y sugar mami, hijo de su madre. Chiquito llegó, fue pegando. Pronto caen. No, todavía se me pega bastante, le reinicio el juego. Hola Fabián, ¿cómo estás, amigo? No, la otra partida la perdimos, amigo. ¿Ah? No, yo con esta reiniciada parce me laguea todo, weón. Pero todo. Su madre. La madre, ¿a quién tiraron? Me los tiraron a los dos. No, es que a mí se me pega mucho cuando está así. No chingues. Voy. Tomar este pinche carro está muy feo. Suena
Uy, mano, no, es que la zona anda re lejos. No, ñero. Yo lo recojo, yo lo recojo. Dale, güey. Bien dale. Sabroso. Ando vendiendo tamales, güey. Creo que valí. Puta mano. Ay, resetí la etiqueta de pérdida. Resetí una etiqueta. Qué bravos estos, ¿eh? Y traen curación, ¿eh? Lo peor de todo es que traen curación. No, hombre. Chicos, esa mendiga zona nos está tumbando. ¿Tú eres centroamericana? ¿Sí? Sé que no voy a llegar. Entonces les voy a hacer un baile bien... Ah, no, espera. Cuando esté en el 10... En el 10 de... Les hago un baile bien sabroso. Sí, no. Puta madre, esos güeyes. Chiquito nos va a hacer un snusnu. No, chiquito, ya muere por sonar chiquito. ¿Eres centroamericano? ¿Qué tipo de comida te gusta? Ay, chiquito, me está viendo las partidas del día de hoy, parte. Ah, eres loba. Hola, loba, saludos. Ay, Dios mío, qué cosas, chicos. Qué divertidas partidas con Elkin, la verdad. Está muy loquito. Puta. Le iba a mostrar mi baile en tubo, pero no se pudo. Ush. ¿Vale? Ya me puse toda mi insana. Ay, padre, chiquito la rompe, parce. Definitivamente es el mejor. Chiquito, usted es el mejor. ¿Sí sabía eso, chiquito? Yo sé, bro. Qué rico, eso está bien, chiquito. Por eso enamora a tantas mujeres. Espérame, ¿qué? ¿Cómo que tantas mujeres? ¿Cómo que tantas mujeres? Oye, apenas tienes 11 años. Pronto caen, bro. O sea, yo les... O sea, vamos, chiquito, yo voy entrando al colegio, ¿no? Espere. Chiquito, dígame, ¿usted cómo conquistó a la sugar? Oye, esos niños de Latinoamérica hoy, ¿cómo crecen, Lo primero, tú tienes que darle como una voz de amigable con el respeto, bro. ¿Listo? ¡Qué mal! Y así. Y tú la vuelves loca. Tú le pides con el favorito. Y la vuelves loca, bro. ¿Y cómo si le pide el favor, chiquito? Cuénteme. Así cuénteme es. Que me interesa. Oye, ¿me transformas la arma legendaria, por favor? Así, con todo el respeto, ¿ok? Bro, Elkin. Adivina. Dale, chiquito. ¿Qué pasó, jefe? Me voy a sacar una legendaria. Espere, chiquito, dale pues listo, chiquito, que lo estoy esperando desde hace rato. ¿A chicharrones? Sí, porque dije que lo otro mañana, quería de las otras picosas, dije que mañana. De las picosas dije que mañana. De sus horitas picosas. ¿El Kim te enseñó a romper el hielo? El Kim. ¿Qué pasó? ¿Te enseñó a romper el hielo? Oh,
Bueno, de rec. Ay, padre. Sí, chiquita tiene 11. Tiene 11 años. El que ahorita te enseñó a romper el hielo. Oye, chiquito, ¿en verdad tienes 11 años? ¿No, no tendrás como 37? ¿Enero? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pienso yo? Chiquito es un alma, es un alma vieja en un cuerpo de niño. Mexicano, sácate todo el poder y le y lo hincho. ¿Cómo que me saque todo el poder? Chiquito, chiquito, venga, chiquito. Chiquito. Ni que fuera queso, amigo, para sacarlo. Necesitamos que nos traigas muchas mujeres al directo, chiquito. Así que haz lo que tú haces para traer, chiquito. A ver, chiquito. Listo, listo. Yo tengo una amiga. Pero, ¿hay mujeres conectadas o no? Por eso necesito que usted las traiga, chiquito. No hay que usted les mata locas, perro. Pues usted es que las mata todas, chiquito. Hola, yo soy Chiquito y hoy vamos a promocionar mi canal. Si te gusta ver el contenido de Kung, pues ven y yo te enseño. ¿Qué? Esto es, bro, así hace buena publicidad. Oye, pero ¿qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar? No, así como le enseñé a la número uno, a cómo ser buena. ¿Viste, ah, bro? Ok. A ver, imagínate que tú vas a hacer un promocional para mí, para JTech. ¿Cómo lo harías? Hazme uno, por favor. O sea, no puedes promocionar su canal chiquito si no es de Tech. Tiene que pagar. ¡Oh, pues! Amigo, hazme una intro para mi canal. A ver, ¿cómo sería una intro? Para atraer a las féminas. Uf, es que, bro, para tu nombre, JM... queda un poquito complicado. El de King, en el de Elkin, yo sí lo puedo hacer, mira. Hola, yo me llamo Elkin y hoy acá en este canal vamos a hacer contenido de COD variado. Hey, Chris, muchas gracias por hacer rositas. Me interrumpió. No voy a hacer intros. Uy, qué buena está esta arma, ¿eh? La Cucu 9 está. ¿De quién es esta Cucu 9? De la soga de... No, no le puedo decir así porque de pronto sí. De pronto el chiquito me manda. Sí, bro. Solo yo lo puedo decir así. Sí. Wow. Pero mándelo por el de foto, Daniel. Chip terminal is almost ready. Vamos a matar. Allí me dañaron. Ay, yo no me cambié de habilidad. Oye, bombón. Bueno, bueno, chicos, cuidado, hay gente, Hay otro. Voy a hacer algo muy interesante. Uy, chiquito, me ha hecho. Uy, puta. Le dijo, perro. Hay que rematarlo, chiquito, hay que rematarlo. Uy, tengo la Cucu 9 mítica. Uy. No, me congelé. Espérate. ¡El chiquito! ¡El chiquito se mató el otro, parce! Uy, bro. Me congelé. Se pusieron alegres de mí. Me congelé, chicos. Ahorita regreso. Puta madre. Se me cerró el juego. Dice Tech, ¿cree que los code points son para pay to win? ¿Cómo los code points, amigo? Los code points no son pay to win. Las armas no son pay to win, pero tienen sus ventajas, ¿no? Hay unas armas que tienen una mira muy, muy estética que te dan cierta ventaja. Vamos a decirlo así. Te dan cierta ventaja. Pero al final de cuentas, tiene mucho que ver cómo tú manejes el arma, cómo tú juegues, ¿no?
o sea, tu sensibilidad, si juegas en móvil, tu sensibilidad en computadora. Como yo ahorita batallo mucho por la cuestión del teclado y del mouse, porque este teclado y mouse ya tienen más de 2 años que los uso y ya ocupo cambiarlos. Fíjate que no me quiso hacer promocionar para mi canal, el chiquito. Qué malo, ¿eh? Qué malo, la verdad. Muy malo. Oye, el Soca cargaba de volada. En cuanto él entraba, se le cerraba el emulador y cargaba. Sí. En un 2x3. ¿Tú crees? Yo no creo. Bueno, puede que sí, ¿eh? Puede que esa arma sí, porque yo también tuve unos problemitas con la AK-117 en la cuestión del alcance. Uy, no me mataron y me había sacado el juego. Lo está matando un bot, pero ya. Gracias, amigo, gracias. Es que está cargando esta cosa todavía. Ahí está. ¿Ustedes también juegan en PC? Sí. La mira de la Q9 es como chiquita la mira, ¿no? Amigo, luego va a crecer, no se preocupe, ¿va? Este está chiquito, pero va a crecer un día. Oye. Ahora tengo mejorada. Ah, ya habla la uno. Ya habla. Ya la enamoró. Dios mío, qué voz tiene la muchacha, ¿eh? Oiga, chiquito. Eso es así de rápido, no me preocupe. Tiene que darnos una clase, chiquito, ¿eh? En cómo conseguir fans así. Claro. Que jueguen con uno. ¿Cuál quieres? Sí, chiquito. La Q9. Mira, y todavía cuál quiere, le dice. No. Dios mío. Tranquilo. Tranquila, le dice todavía. Oh, my God. Definitivo. Oye, Marcelo, te vas a poner falda esta tarde, ¿eh? Cuando juegues conmigo. Vas a usar skins de mujer. Y me vas a hablar con un de esos que cambian la voz, un voice changer. Voy a implementar una regla. Si ella juega, yo juego. Así es sencillo. Oiga, chiquito, hágame esa introducción, por favor, a mi canal. Ándale, quiero saber cómo la hace. O sea, tú le tienes que poner todo el alma, bro. O sea, no importa la voz, tú le tienes que poner de corazón. O sea, yo de corazón enamoré de esta chiqui baby. ¡Ajo! ¡Ahí fue su madre! Chingado. Próximamente los invitaremos a nuestra boda. Ay, chiquito es el peor, parece Oiga, oiga. la espalda, huevo. Chiquito, hágale una promoción a mi canal, chiquito, por favor, ¿no? Así, JMTechZ. Dígale, hey, chiquito, se tiene que. Dígale, un saludo, chiquito, se tiene que decir un saludo para todos los seguidores de Twitch. Síganlo que yo les voy a ir a dar amor, chicos. Dígale, dígale. ¿Aquí en Twitch? Sí, Sí, a mis seguidores. A JT, JMT. JMT. Arriba, están arriba. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Perdón. Llegó la matanza y se putas. No manches, estoy súper bugueado. Tranquilo que yo le resuelvo. Piro, ¿qué dijo? ¿La guía o qué? Hay otra escuadra allí adelante, listo, para que estén atentos. Va, va, va. Ahí está la orden, ¿no? Ahí está. ¿Qué, la qué, la qué? La orden, ahí está, la orden. Y la amo, la amo, la amo. ¿A quién? ¿A la OEN o a la muchacha? Las dos, va a decir. A las dos, ¿viste?
Pero es que ¿qué? ¿Ese marica sniper piensa que es que yo soy malo o qué? Hay un sniper ahí arriba. Oiga, que hijo de puta, había tirado 3 snipazos y le he pegado 2 de 150, porque se me demora mucho el DPI. Él está arriba por quien quiere cazarlo. Claro, saltaron, ya, saltaron a héroe, cuidado. Sí, sí, sí. Es que de pronto te dieron con cara de tonto. Te dieron con cara de tonto. ¿Pero no te acompañó o qué? Viene un carro, viene un carro. Cuidado, cuidado. ¡No! Uy, ¿cuántos segundos el quién? Acá, acá está. Voy, voy. Pero la traición no. No, yo sí, de tonto. No, me quedé sin balas, huevón. Madre del equipo. Ahora mi niño. Ay, pan. Chiquito es el peor, huevo. Venga, chiquito. Dígame. Chiquito, no quiero ser mi consejero para enamorar a chiquito. Gracias, loco. No sé, bro. Es que ahora tengo muchos planes con mi sugar. O sea, es un niño de 11 años y tiene un sugar, una sugar mama. ¿Cómo pero está no eso? No sé, pero me tocó, eras placa. Mano, yo le dijo que no. Ah, ¿cómo estás? Ya, por cada 5 promos que hay en el directo me das medio cod point. ¿Cómo medio cod point? ¿Por qué medio cod point? Es que mira, le mando desde Pico desde acá. A ver, mándale por los besitos. Espere, mami, ya voy. Llegó tu negro. Ay, Dios mío. El de buena altura. El cartel de California. Un mono. Que me da yo una aventura. Uy, ese es mi loot. No, ojo. Por promocionar mi canal el tuyo, Retiga. No, me vas a cobrar, Retiga, por promocionar mi canal el tuyo. ¿Ah? Ven, uy, bro, andas un poco sin, ¿no? Oye, chiquito, ¿y cómo te encuentro? Es que estoy poniendo los teléfonos. ¿Cómo te encuentro en TikTok, chiquito? Me encuentro como @chiquitogamer o chiquito 111, algo así, no recuerdo. Oiga, pero chiquito, usted ya tiene fan, ya tiene club de fan, OnlyFans. No, eso no, chiquito. No, claro, bro. Eso, chiquito, ¿cierto? Pronto se viene. Tranquilo. ¡Cochino, chiquito! ¿Dónde? ¿Dónde, amigo? Vamos a recogerlos a ellos, vamos a recogerlos. ¿Qué es eso? Por Dios. Venga, chiquito. Hay otra fan y está diciendo que te gusta cómo te expresas, que le mandas decir. Lo que se llama Catalina.
A Catalina, dígale. Que le mande un saludito y una poesía a Catalina que también te quiere enamorar de ti. A ver, te escuchamos, chiquito. Una poesía. A ver. Un saludo para Catalina, que la pasé muy bien y te quiero mucho. Y si me viste desde este canal, te amo mucho y te quiero decir una cosa muy importante. Eres el sol de mi vida. ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? No, hasta yo me enamoré. Hasta a mí se me mojó el asunto. No, hombre. Marica, yo sentí que me subió como... Este piro tiene chao. Pero sí, eso. Ahorita falta la rosita, chiquito. ¿Qué vamos a hacer con las rositas para la muchacha? Pero es que, pero chiquito, entonces que con todas, pues. Con todas, pues. Ay, María. Qué bravo, La que no levanta la deja loca. Ay, 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 tengo uno. Este piro está campeándole al chiquito. Sí, sí, sí. Es que dijeron que no, ahí vienen más. Cuidado, rayas. Cuidado, chicos, hay que tomar posición, ¿no? Altura. Hay que tomar altura. Ay, ay. Buena. Eso. No, mal parido, ¿por qué va a tirar ahí? Buena. Eso, mátelo, mátelo. Uy, amor. Cuidado, cuidado. Eso, buena. Chicken Little. No. Quieto, ¿por qué puta se abre eso, parce? Está mano, nos vienen. Ocupo que care mi torreta. No. Puta, parce. ¡Ay! Mi amor, se va a tumbar todo. Cuidado, Están. Puta mano. Uy, la quiero mucho. Uf, amor, bueno. Digo, Sugar Mami. Miren, son 2 contra 2, Es bueno, che, vallenato, sí, perro. Ella contra 3. Ah, no, velo. Bien. Buenas, chicos. Buenas, chicos. Buena. Ay, Dios mío, qué buena partida. Va, chicos. Muchas gracias, chiquito. Nos estamos mirando, amigo. A ver si hacemos otra partida, ¿va? Otro día. Un abrazo. Pórtese bien. Todo bien, Tess. Cualquier cosa me dice. Va, Elkin, un abrazo. Y el gato me escribe. Todo bien, perro. Va, que tengan bonito fin de semana, chicos. Nos vemos. Gracias. Buena partida, chicos, Buen win. Los reventé con la escopeta. Entre, huevón, hay un espacio. Pero ya vengo, que sé que me orino. Vámonos con más de Call of Duty. ¡Háblamelo, Anthony! Espere. ¿Ted va a jugar? ¿Ted va a seguir jugando? O sea, sí, ¿qué va, Ted? Me voy para que juegues con tu comunidad del King. Luego jugamos, ¿va? Un abrazo, amigo. Pártese bien. No, oye, novio. No, espere, que va a jugar Anthony. Entre. Vamos, chicos. Let's go. Call of Duty, mobo. ¿Qué onda, gato? ¿Cómo estás? Saludos. Oye, ¿cómo te fue tu día? Hoy ha estado muy chusco, ¿eh? Conocimos a un niño de 11 años que tiene Sugar Mama. Su Sugar Mama juega con él. Lo consiente. Y todavía este niño nos da consejos a Elkin y a mí. Cosas de la vida, ¿pueden creerlo? Y yo tengo puros seguidores que son hombres. ¿Dónde están mis seguidoras? Y este niño dice, es que ustedes lo siguen los hombres. Dios mío, qué cosas, Lo que saben tanando uno. Ay, Dios mío. Qué cosas, chicos, qué cosas tremendas. La verdad. Mi verdad. Chicos, ¿qué onda? Nos vamos. Hacemos una privadita de Alcatraz para sacar el... Para sacar este... El coraje.
Déjame cobro. Me cobro y voy a hacer una privada. Carguen al catalán, chicos, para irnos. Mano, todo lo que tengo que reclamar. Login for 90 days. Todo lo que tengo. ¿Tienes escopetas? Oh, amigo, con escopetas. ¿Estás mirando que? ¡Ay, pate! Ahorita me salgo, chicos, no pasa nada. Dame salud. ¿La dejaste en su casa, gato? Qué padre. Espérate, yo me voy aquí. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Ningún soltero. Yo estoy medio soltero, ¿eh? No, no, pero sí me dejan tener novia. No, es cierto. No, chicos, no. Estoy bromeando, es broma. A ver, íbamos a hacer una privada. Vamos a hacerla interesante. Unos chiquita de 12 jugadores con... ¡Ah, esa madre! Me caiga gordo que me resetea. Debería haber un modo que cuando estoy haciendo esto no te puedan invitar a partidas. Ok, 12. Pero va a ser de dúos. Pero va a tener... Se va a ir rápido a la zona. Se va a ir con munición ilimitada. Munición ilimitada. Dicen que no quieren escopetas. Pues quitamos las escopetas. Sin escopetas. No, el salto no me gusta. Está muy alto. ¿Qué dice? ¿Debe estar casado? ¡Ay, loba, te pasas! ¿A la señora a comer? ¡Ay, mira! ¡Qué cosas, gato! A ver, chicos, voy a mandarles invitación. Si no tienen el mapa, chicos, váyanselo descargando. ¿Va? ¡Ay! Mandé invitación, pero no sé si van a jugar o no. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué... Chicos, perdón, una disculpa. Estoy tratando de hacer una sala de Alcatraz. Perdón. Va, suerte. Va, chicos. Ay, Dios mío, me metí en la sala. ¿Ves? Es lo que te digo. Estoy tratando de hacer una sala. Oye, qué guapa estás aquí, Sima, ¿eh? Si esa es su foto, qué guapa, ¿eh? Y sí concuerda con la voz, ¿eh? La verdad. Ese chamaco de 11 años tiene que darnos una clase en conquistar damas, ¿eh? La verdad. Tiene que darnos una clase en conquistar damisuelas. A ver. Va de nuez. Va de nuez, chicos. Nuestra salita. Dijimos que... balas ilimitadas. Sin escopetas. Ahí está. Balas ilimitadas sin escopetas. Y ahora sí, invitar. Invitar... Pero es que ellos están en partida. ¿Cómo los puedo invitar si están en partida? ¿Eh? Es que no los puedo invitar porque están en partida. Bueno, voy a mandar la invitación. Así abierta. Vamos a ver quiénes entran, chicos. Quiénes entran a esta salita. A lo mejor va a estar más difícil, ¿no? A lo mejor va a ser de uno. De uno. Mandamos la invitación. De nuevo. Todos tienen novia. Es que nadie quiere entrar. Ese es el problema. Vamos a ver si entran. A ver si se hace esta sala. Darko ocupa el mapa. Darko left. Gilberto. Bueno, nos vamos los cuatro. Va, los cuatro. Sin escopetas. Qué bien, loba. Dices que eres de Centroamérica. ¿De qué país eres?
Chicos y chicos, estamos en vivo en YouTube. Yo soy JMTXZ. Vamos a jugar esta partidita rápido. Y que ganen mejor suerte, chicos. Let's go. Estamos en vivo en YouTube. Fabián de volada la edad. ¿A qué preguntas edad? ¿Eh? Para saber si no es menor de edad. O por si está muy grande, ¿eh? Ay, mira. Más grande que tú, Fabián, ¿no? Aunque Fabián tiene voz de ya de señor, ya. Tiene voz más grande, Fabián. Tiene voz como de viejito, ¿va, Fabián? Cuando habla. Tiene voz de viejito. Viejito Marinela. ¿Verdad que sí? Welcome to Alcatraz. The match is on. Ay, tiene la misma edad. La verdad, Marcelo es más viejito, ¿eh? Tiene más viejo. A mí me cuesta. No sé si me matan, no voy a renacer, ¿eh? Así que tengo que tener cuidado. Ay, yo tengo 26. Se sube un año más, ¿no, Marcelo? Yo ocupo armas. Gilberto ya tiró a uno. ¿Pero renacen o no renacen? ¿La campeo o no la campeo? La madre. Se subió en la parte de arriba, ¿eh? ¿Cae o no cae? Creo que ya no cae. Creo que ya no cae. Retiro la invitación. Ya soy sub. ¿Quieres sub? ¿Qué hará, amigo? Claro, me van a rushar, ¿eh? No me vio. Lo extraje con la bomba de humo. Ocuparía otro tipo de arma, ¿no? Una de curia. Quité las escopetas porque dijo alguien que iba a entrar y quitar las escopetas. ¿Qué dice? Porque no me sale nada. ¿De qué hablas, amigo? Alguien dijo que había habido un update, un. ¿Somos camperos? Sí, somos camperos.
¿Alguien está cerca de mí? Ya viene la zona. Estarán. Puta mano, me tienen. Que me agarre un campero igual que yo. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Me agarra un pinche camperín. Creo que está ahí arriba. Me subo por la rampa, ¿no? ¿La pareja ideal? ¿Cuál sería la pareja ideal para ti? La distracción, chicos, eso es una distracción. Net call. Supply drop incoming. Así se hacen las distracciones. Airdrop has been delivered. Yo, just ready for upgrade. No hay alerta a la sub. ¿Qué te dice? Espérame, ¿cómo es sub? ¿Cómo es sub, amigo? ¿De dónde eres sub? ¿Cuál sub? ¿De qué estás hablando, gato? ¿Eres sub de dónde? ¿De mi canal? Ah. Ah, lo que pasa es que a lo mejor porque eres moderador, amigo. Sale esta mano. Bueno, me van a caer. ¿Dónde está? ¿Dónde está este güey? Asómate. Puta mano, dale verga. Me caen. Gaticochero, bienvenido, amigo. Bienvenido, bienvenido. La zona, güey. ¿Sabes qué? Parece que todos se pusieron en tu... zona. Platanito. Bueno, juego, chicos, un abrazo. Síganme en YouTube, JMTXZ. Ay, Dios mío, qué buen partido, ¿eh? Estuvo intenso, chicos. ¿De qué están hablando? A ver.
De hecho, tengo alertas activadas. No sé por qué no se activaron, ¿eh? Hola, Pablo. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. A ver, chicos, les mando invitación. A quien quiera jugar. El huevos, tigrillo, Clamax. Todos, chicos, bienvenidos. Kirby, Dometa, vamos, chicos, la abro. Va, chicos, va. Muy buena partida, ¿eh? A ver, ¿de qué está hablando gato? Déjame entrar, gato. Loba, no, no nos estás choreando, ¿eh, Loba? El sacatripas. Wow, espérame. ¿Por qué se fue Gio? ¿Por qué se fue Gio, eh? O sea, Gio estaba guapa, ¿eh? Sayo estaba guapa. A ver, viewer activity. Ahí no me dice nada. No or members. Dice que no, no hay miembros nuevos. No entiendo, vato. ¿A qué te inscribiste? ¿Al club de moderadores? ¿Al club de moderadores? ¿Al club de los despeinados? ¿Verdad? A ver, pues. Chicos, si me matan, me salgo y voy a hacer otra, ¿eh? Si me matan, me voy a salir y voy a hacer otra. Hasta Jaskier. Ah, Jaskier no tiene el mapa. Vámonos. Ah, ok. Te superaste. Está bien, fíjate. Pues este rollo. Yo no entiendo esto. Chicos y chicas, este es JMTXZ. Espero que estén teniendo una excelente tarde. Estamos en vivo por YouTube y Twitch. Para aquellos que me quieran seguir, un abrazo. Pórtense bien. Vámonos. A ver. Bueno, aquí voy a checar. Sí, fíjate que no, ¿eh? Está raro. A ver, View YouTube. View YouTube Studio. ¿No te marcó que eres sub? ¿A poco cuál agarraste, amigo? ¿La de a dólar o la que le seguía? A ver. Digo que creo que no me la marcó, ¿eh? A ver, algo me marcó aquí, creo. Déjame ver. Déjame ver qué me marcó. Algo me marcó, pero no me dice. Qué raro, ¿eh? Welcome to Alcatraz. The Ah, match is amigo. about to start. Gracias, amigo. Sí, fíjate, a lo mejor me marca más tarde, ¿eh? Como que está mal, no está actualizándose. Va a ser YouTube. Ah, sí, mira, tienes el icono, amigo. Tienes el logo. No, yo estoy en... Wow. Gracias por suscribirte, amigo. Vámonos. Chicos, juego chill, juego divertido. Síganme en YouTube, chicos. Vamos a divertirnos. Gracias, gato. La mano, tengo que encontrar un arma. Y claro, tengo que sobrevivir. Chicos, si me matan, me voy porque no puedo expectar a nadie y abro otra sala, ¿va? Ahí me siguen en YouTube. Bye bye. Vámonos. Un gatito desastroso en mis pies. Puta mano. First blood. Further collapse expected. Travel to Muy indicated buen safe lugar zone. quedar aquí, ¿eh? Down to the last five players. Tengo balas ilimitadas. Puta mano, me llegan.
Retiger. Retiger. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Pórtese bien. Era Retiger. Lo reventé. Creo que me llegan, ¿eh? Cambiar a Tiger. Quedan dos. Si tuviera un sniper estaría perfecto. No hay nadie. Hacker incoming. Es bueno. La neta no voy a llevar esto. ¿Ya nomás quedamos dos? Ok. Amigo, voy por ti, ¿eh? Te divierto, soy karateka nivel 7. Cinta verde. Soy cinta verde. No está aquí, no está aquí. Soy cinta verde, ¿eh? ¿Dónde habrá muerto el otro? Creo que está disparando. ¿Por qué no me deja agarrar esta arma? No puedo tenerla. Ah, ok, ok. Hacker incoming. ¿A qué le dispara, ¿Está tratando de llamar mi atención? Chaleco, tarde mucho. Hola. Ya sé dónde anda, Sé dónde anda, allá abajo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Trae la skin del Noé. Del Noé Gamer. Creo que va a subir, ¿eh? Hola, amigo. Ya te... ¿Dónde andas, Que no te veo. Oye, ¿quieres aventártelo de espada o de pistola? ¿Cómo quieres que finalice esto? Estás abajo, Hacker incoming. Ay, si hay escopeta, ¿no? ¿Quité las escopetas? Hola, amigo de Chicken, saludos. Ay, Dios mío, qué rico. Qué rico. ¿Qué dices, amiga? Bien, no me siento sola, tengo amigos que quieren la paso bien, ahorita me pongo. Pues qué bueno, Loba, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que te la pasas bien, amiga. Qué bien. Ay, Dios mío. Deberías de ayudarme a editar videos, eso deberías de hacer. Lo encontré y lo reventé a D-Chicken. Van dos que gano. Dos. Si Gato estuviera jugando,
Y habría cero. Cero ganadas. ¿Verdad? Ah, chicas, va de nuevo. Vámonos. Va de nuevo. Anuar. Chemax. Godkilla. Full Rush. El Ángel Pro. Muerte. El que quiera jugar. El Mertz. Todos, chicos. Todos están invitados a jugar a esta sala. ¿Quién está dando nuevos mensajes? Un abrazo. Vámonos, pues. ¡Ay, la madre! ¡Nos fuimos! Tenemos alita, chicos. Tenemos alita. ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas! Chicos y chicas, estamos en vivo por YouTube. Síganme si gustan. Yo soy JMTXZ. Bienvenidos a este en vivo. Y esta partida de chill para jugar y divertirnos, ¿va? Que gane mejor, chicos. Un abrazo. Yo también tengo sueños, fíjate, cuando me voy a acostar, amigo. Es cuando sueño bien rico. Sueño que me como una hamburguesa de doble carne con papas y mi Coca-Cola. ¿Cómo vas a soñar tener una PS5? Un PS5. No manches. Yo ya pasé por eso, amigo. Yo mejor preferiría tener un convertible o algo así. Que me huelen los pelos cuando vaya manejando. ¿Eh? ¿Sí? Va, chicos. Let's go. ¡Ay, venga su madre! Un hackercillo anda por ahí. Un hackercillo. Let's go. ¿Ah? Vamos. Chicos, si alguien me hace stream sniping, le voy a dar cuello, Mames, no hay armas. Esa arma no me gusta realmente. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te encontré en la cama, en el cine, yo te conocí. Puedo mirar que tú no estás. Toda mi gente me tiene coraje y tú no te vas. ¿Dónde estás, corazón?
Amigo Miguel, un abrazo, pórtese bien, mi amigo. A rodear. O algo. Alguien andó aquí, ¿eh? Jugando full rush, no mames. Full rush se me puede ganar. Full rush se pega duro, ¿eh? Ya lo vi, ya lo vi. Supply drop inbound. Ya sabe que lo vi. Ya sabe que lo vi. Sabes que lo voy a rushear. Food rush. Creo que es full rush. La zona. Mano. La zona, güey, la zona, güey. Mames, casi me muero por la zona. Güey. Gracias, Retigar. Muy buen juego, amigo, muy buen juego. Ay, Dios mío. Retigar me diste buena pelea, amigo, eh. La verdad, amigo. Bien jugado. Estoy orgulloso de ti. Pero me queda uno y creo que el que me queda es Full Rush. Y Full Rush no perdona. Rush no perdona, como su nombre lo dice.
Supply drop inbound. Mass deployed. Skill ship ready for upgrade. Creo que Full Rush no perdona. Si yo fuera Full Rush, ¿dónde me escondería? Para ganarle a Full Rush va a estar bueno, ¿eh? Un poco de estrategia. ¿Dónde campearía si yo fuera Full Rush? ¿Dónde campearía? La parte de arriba campearía si fuera Full Rush, ¿no? La madre. Major instability detected. Puta madre. Back to safe zone. Be careful, poltergeist is active. Trap deployed. Oh, amigo, un abrazo. Buen juego, amigo. Amigo, hoy jugué con streamers, con los mejores streamers de Call of Duty Mobile. Eso fue lo que comí hoy. Un abrazo, chicos. Buenas partidas, chicos. Buenas partidas. He ganado 4 partidas individuales en Alcatraz. Chicos, qué fregones ganar, ¿eh? Qué bonito. Después de que Rita Malero me metió ese snipazo, no tiene una idea, chicos, la verdad. Qué bonito es ganar. Un abrazo a todos los que jugaron conmigo esta noche, chicos. Qué fregón se sintió ganar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, voy a expectar y nos vamos a un Battle Royale, ¿va? Vámonos. Vámonos con más de Call of Duty Mobile 2023. Oiga, usted está, tiene una conversación ahí y yo jugando. A noviar otro lado, Aquí no es el café del tech. Estoy bromeando, chicos. Todo se vale. En esta comunidad somos amigos, ¿va? Ay, Dios mío. Qué cosas, chicos. Qué cosas. Vamos a expectar, chicos, en lo que tomo un break y regresamos, ¿va? Vamos a expectar y regresamos en lo que voy a mi arbolito. Regreso. Dios mío. Qué bonito es ganar, ¿eh? Regreso, chicos, regreso en un momento. The revived flight will arrive in 1 minute. Holographic viewing release. Engaging the enemy. Holographic viewing. Your tank has been delivered. Safe zone is collapsing.
flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Dog tag and help him return to the battle. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Your teammate is on the revive flight. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Flight will arrive in 1 minute. Holographic decoys released. Chip terminal is almost ready. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. The last revive flight will arrive in 1 minute.
terminal is almost ready. Keep left. Getting close to victory. The safe zone is collapsing. Bueno, chicos, a ver, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué rollo? Pero ya jugué, tú, ya me... Vale, bitch. ¿Qué onda? ¿Ocupamos a alguien de...? ¿Completaste ya todo el pase de Alka? Ya. ¿Cuánto te falta a ti? A mí me falta dos niveles. ¿Eh? Dos niveles. ¿Y qué tal juega el José Covarrubias? Hoy te enfrentaste a él, ¿no? Güey, me metió un snipazo que ni siquiera lo vi. ¿Él o su hermano? Él. Porque su hermano es el que juega mejor con... No, él me metió un snipazo. De hecho, ahí tengo el clip porque lo puse el clip al principio. Bueno, me mete el snipazo. ¿Y con qué equipo te fuiste? ¿Con quién jugaste? Esto fue un relajo. ¿Suplente de quién fuiste? No. Neta, ni supe. Estaba yo invitado para jugar, ¿no? Y me mandan un mensaje en la mañana. Iba a entrar el equipo del Guara. Pero no sé qué pasó, no entré el equipo del Guara. Iba a entrar Guara, iba a entrar el equipo de... ¿Guara no es MJ? Oh, ese es el detalle. Había jugadores de MJ. Güey, los jugadores de MJ juegan muy bien en BR, ¿eh? Eran los que estaban dominando BR. ¿Los jugadores de MJ juegan muy bien BR? Juegan, o sea... Güey, estábamos sorprendidos, y Shock y yo. ¿Cómo juegan los de MJ en BR? Juegan bien chingón. Bueno, la precisión no me sorprendería, porque los de MJ son muy precisos. No, esos güeyes están bien asesinos. Oh, me lo respeto, la verdad, para los de MJ, ¿eh? Pero... Sí. Algunos tienen muy buena precisión. Sí, te digo. Entonces, me pusieron con el que ganó el torneo el año pasado. Me iba a tocar. Pero... Me iba a tocar en el equipo de Kelly Place. Pero no sé qué onda. No me tocó siempre. ¿De quién? ¿De Kelly Place? Me iba a tocar en el equipo de Kelly Place. Pero no sé si Kelly... ¿Kelly Place también estuvo jugando a su salario? Sí, no sé si Kelly Place me haga... Y de... ¡Ay, cabrón, la madre! Ese güey es de verdad, el que maté aquí arriba. Aguas, ¿eh? Ah, se llama Will... Will... Es un peruano, es un streamer peruano de Facebook. Con el que me iba a tocar. William Place, creo que se llama Wilder Place. Wilder. Sí, pero... Sí, es peruano. Pero no pude jugar porque metieron a un stream, a un TikToker en su equipo de ellos. Entonces no me dieron chance de jugar a mí. Y tuve que esperarme hasta que se abriera un espacio. Y ya entré.
Yeah. Y entré en la última partida, en la cuarta. Es que es un rollo. ¿Pero ganaron o perdieron? No, no, perdimos. Es que estaba... Teníamos mucho, mucho lag en el juego. ¿Ya te vas? Muchas buenas noches. Gracias, Loba. Que tengas una bonita noche. Espero te hayas divertido. No, además que esos tipos juegan muy bien. Juegan muy bien. Oh, sí, no. Todos los streamers de ahí juegan muy bien. Sí, el que me mató... No me acuerdo cómo se llamaba. Tenía un nombre muy raro. Al principio, cuando caí, me mataron luego, luego. Pero sí que había bastante apoyo cuando quiso que hizo el stream. Oh, este estuvo mucho mejor que el de Celica, ¿eh? La verdad. Ocupó un chaleco. Sí, sí, la verdad que sí, vi que estaba mejor armado, que no, no hubieron problemas de la configuración de la sala. Todo tranqui, esa de su sala. No, no entiendo, o sea, ¿esa sala la jugó pura gente streamer o...? Porque ahí decía torneo de youtubers. Sí. Y de youtubers, pues la mayoría de ahí creo que están en Twitch o en otras. Sí, la mayoría están en otras plataformas, sí. Bueno, de todos los de ahí, lo único que me cae es este... El rey tamalero. Pega muy duro el rey. Sí, José Covarrubias pega. Pega pero duro. Cuidado, acá andan. Buena, buena, buena. Le tiré la cabeza. Buena, buena, buena. Voy a aventar humo, Down to the last five teams. Dale, ahí, bitch. Sí, por si nos caen, por si nos llegan a caer. Cuidado, cuidado. Pero, cayó. Pero todos los que estaban ahí no eran streamers. Había, imagino que habían de clanes, ¿no? O sea, estaban jugando con su gente. No, había muy poquitos. Ponle que unas 10 personas no eran streamers. Que eran porque tuvieron que entrar. Por gente que se retiró, por gente que se fue. Vamos a la caja, ¿no? Se salieron, creo. ¿Se salieron? ¿O los matamos? Se salieron. Ah, se murieron. Porque quedan vivos, Arias. No, sí, joven. Te puedes estar platicando con una muchacha. Hasta ahorita nos haces caso. Una hora platicando. Desde ahorita te acuerdas de uno. ¿Recuerda? Que todas mienten.
No, pero yo le puse de mamón, ¿no? Ya sé. Estoy bromeando, es broma. Habla de la osa. ¿Te dice otra gente? Nada. Porque creo que no empareja mucho. A ver. Tal vez por el rango del otro, no había gente. Vamos a invitar a alguien de. Bueno, me falta una y es. Ya lo vi. Ahí está Marcelo. Está mal, no quiero entrar. Sí, Marcelo está. Enamorado, estaba. Marcelo está echando novio. Ahí. Oh, yo tengo 26 años. ¿Qué Marcelo? El Marcelo estaba pegando Lidia ahí, en el chat. Oye, Gato, ¿tú has jugado con el chiquito? ¿Cómo es eso? Con el amigo de Elkin, con el chiquito no sé qué. No. ¿A poco no has jugado con el chiquito del Elkin? Ay, todos amigos, es un niño TikTok, del TikTok que se llama Chiquito. Va a estar buena la partida, Pero creo que era el que decías que tenía una Sugar Mommy. Ándale, él. ¿Sí, has jugado con él o no? Pero. No, lo conozco. Como no te he acostumbrado, tosqueo. No, pero es igual. Es la primera vez que escucho de él, más bien. Es casi como lo que yo lo tenía, pero es un poquito mejor. En apuntado. ¿De cuál? Un poquito más rápido. ¿De cuál arma hablas, amigo? Oh, no me contestó de qué arma hablaba, pues, ay, coño. Mucha gente, mucha gente. No, tocadísimo, tan atrás. Ni nada. No, pero se me le vio demasiado el juego. Pero... bueno, no es raro, pero. Viene alguien por conmigo, Cuidado. Puta mano. Chucha, no, porque me estoy cargando. Voy contigo, gato. Dice que porque tengo una mítica, mato más. No tiene nada que ver eso, la mítica, no. Sí, saber usarla, amigo. Pues no tiene que ver nada. Nada tiene que ver. Ay, qué puta. Collapse imminent. Get to safety.
Trabajo tengo, gente. Puta mano, me llamaba. Buena, buena, buena. Me llamaba. Hombre, me dejaron volando. Hasta me bugué. Puta mano, ese fue el que me ganó a mí. Ay, ¿por qué tan joven te fuiste? Corazón de melón. ¿Por qué tan joven te fuiste? Vida mía, de mi amor. Muy chiquito, muy chiquito. ¿Y qué decía el niño? Hombre, nos traía a Lázaro a... No, nos traía a Lázaro a Elkin y a mí. Oye, que le dice que a nosotros nomás nos sigue puro hombre. ¿Puedes creer eso? ¿Y tú también te ríes de lo mismo? Lárgate de tu país, igual. Creo que van a venir sobre mí, ¿eh? Mátelo, mátelo, chicos. Ay, no se muere, que no se muere. Son malísimos, pero tienen escopeta. ¿Tú crees? Pelea bien, eh. Son malísimos. Pelea bien, pelea bien. Voy subiendo. Marcelo, reseteate, Marcelo. No, no te quedes ahí, Marcelo, nada más. Mira. Marcelo, no te quedes ahí, Marcelo. Viendo cómo te pesco. Está viendo cómo te pesco. Viste cómo te pesco. Gajo. Viene otro. No lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates. Cagaste, no. Tienes que reír, repito. Ay, te caíste, amigo. Saludos. Así es esto. Así es esto. Así es esto de la vida. De la vida que me lleva. ¿Va a venir a jugar o qué? ¿O te vas a quedar mirando? ¿Va a quedarte mirando o vas a venir? Ándale. ¡Oh, tu madre! ¡Me chingó! ¡No, hombre! ¡Reventado! Levántale. Ahí va por ustedes, ¿eh? Va hacia ustedes. Chicos, viene hacia mí, nadie me levantó. Va.
Están los tres hechos pelota. Está ahí arriba. Arriba. Pues está abajo. Ya van dos sobre ustedes, cuidado. Estoy muerto. Ah, Marcelo. Buena, 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 buena. Voy, voy con ustedes. Les caen, les caen. Cuidado, Marcelo. No, Marcelo, ¿cómo que me... Pinche Marcelo, nomás se queda mirando. Nomás se queda mirando ahí en la caja. No, oh, Marcelo, te ocupo más vivo, Marcelo. Estoy diciendo que vienen. Marcelo, cúbreme porque voy a caer donde mismo. ¿Quieres sacar mi arma? Sí, yo también ocupo sacar un arma. Pues digo que ocupo que cubran. Puta mano. No, no, no. Ay, Martín. ¿Tienes sniper? La mano, me está fallando esta cosa, qué pedo. Oye, pero todos se juntan, pues. Que suban ellos, que suban. Le voy a agarrar la pepa. ¿Por qué está fallando el juego? Ya no hay revivisión, cuidado, chicos. Puta mano. ¿Quién casi se mata? Espérate, que agarré. Estoy bien lento, eh. No mames, me cayó. Puta mano, me chingó por arriba. Ah, su madre. Está en la esquina, 120. No. La cagué, machín. Ah, pago. Oh, micro. Me quedé mucho tiempo ahí. Nadie me estaba cubriendo realmente. Que se para mucho, pues. Marcelo, dime dónde están. Puta mano. Bueno. Marcelo, ¿qué te quito por la...? Bueno, gato, tira las trampas a las entradas. Te brincan. Buena. Puta mano. Mátelo, mátelo, mátelo. Es atrás, es atrás. Mátelo, mátelo, mátelo. Buena. Bien. Buena. Ay, qué bueno que ganaron, chicos. La verdad. Win. Win the chill. Win. Qué bueno. Esto no es Pokémon. Es Call of Duty Mobile. This is Call of Duty, not Pokémon. Qué bravos, ¿eh? ¿Qué, un verde normal o no vamos a otro? Uno más. ¿Uno más? Ya no va para... ¿Quitar la espinita? Ya te echaré así. ¿Jugamos esto o nos vamos a otro mapa? Pues aquí ya jugamos al último y ya nos vamos a otro mapa. Dale, dale. El último de este y nos vamos a otro. Ay, Dios mío. Ay, qué cosas más hermosas he visto yo. Ay, Dios mío. Ay,
Shield turret deployed. Está buena la general. Sí. ¿Está buena la partida? Sí. Trap deployed. Welcome to Alcatraz. The match is about to start. Ahora. Hola Mike, ¿cómo estás? Saludos. Sí, creo que me mandaste a la solicitud y te acepté. ¿Qué dice Marcelo? ¿Está que dice acá? ¿Tiene un no, no? ¿Mande? Que le decía, oye, soy gay. Ah, ¿con Marcelo la muchacha? Estaba enamorada en el chat. Ah, sí, Marcelo estaba enamorado de la chica. Vais a recordar al Miguel. Aburra. Ah, su madre, no lo vi. No, no lo vi, no lo vi, gato. No lo vi. No lo vi. La verdad. No lo vi, puta madre, no se ve. GG, es bien jugado, bien jugado. No te vi, amigo. Saludos. ¿Quién eres, man? Métete para tu juego, nuevo, Lilla. ¿Que se mete por el culo? ¿Qué dijo? No sé, algo así dijo. Manda la piñata, dijo que. Desde Venezuela, saludos amigo hasta Venezuela, desde México. Un abrazo, pórtese bien. Puta mano, entre dos. No. Entre tres, chingado. Hay tres gente aquí donde mataron, cuidado. Ay, sí, ahora me quieres conquistar, Chapo. Chapo, ya me cotizo más arriba, Chapo. Ya me cotizo más arriba. Cuidado, Marcelo, había un equipo completo ahí, Cuidado. ¿Ya se subieron? Yo detesto el potencial. Puta mano. Hijo de puta que eres,
Me esperó el cabrón. Cuidado, alguien invisible está aquí. ¡Hombre, me rompió! ¡Oh, su madre! Esa pinche arma no sirve. Dice, a ver, Chapo, ¿te vas a poner falda, Chapo? De eso estábamos hablando hace rato. ¿Quién se va a poner falda, eh? Porque dicen que además tengo puros hombres de seguidor. Tengo que tener seguidoras también. Chicos, me han estado rompiendo todo. Vamos a la caja, ¿no? Puta madre, ¿dónde cayó esa pinche caja? No mames. Bueno. Chicos, aquí está la caja, protejan. Cuidado, son demasiados equipos ahí donde estoy. Yo voy a hacer una caja, ¿no? Una caja. Chicos, cubran. Estoy tratando de salir de aquí, ¿eh? Voy a salir. Ah, chicos, estoy repleto para jugar, ¿eh? Traigo arma, traigo equipo, traigo todo. Díganme en dónde están. Y yo los acabo. Puta mano. Cuidado, gato, cuidado. Buena. No, me meto solo. Le voy a entrar. Sí, es que vienen en dos, pues, ese es el problema. ¿Vienen ahí? Cuidado. Puta mano, se los acercan, ¿eh? Cuidado, chicos. Nos van a... Sí. Tengan cuidado que tienen armas de drop. ¿Ustedes tienen armas de drop? Yo sí tengo, pero... Bueno, busqué un vuelo. Voy a sacrificarlo. Ocupo que le... Ocupo, y, ok, pues, llegales por atrás. Llegales por atrás. Chicos, vamos a rushear. Buena, chicos. Ocupo que me cubran. No, chicos. ¿Dónde está Marcelo? Chingado. Muérense. Yo lo aguanto. Vámonos. Muérense. Yo lo aguanto. Ah, su madre. Nos chingaron, ¿eh? Muy mal ejecutado. Yo me tiré a dos, pero no pude. Eran tres contra mí prácticamente. Chicos, a la siguiente caja. No mames, con escopeta. A la madre. Están muy bravos, no puedo. No se puede. No. Sí, Chapo, te ocupamos, la verdad. Porque la chica... No, mames. Ese güey es el de la escopeta. No chilles. A la madre. Ese güey y esa escopeta.
Puta mano, chingón escopetero. Vámonos de aquí ya. Gato, vámonos a ver. Thanos, bonita noche, amigo. Well played, bien jugado. Bien jugado. Chapo, invítanos, porfa. Invítanos, Chapo. Ah, su madre. Chingues. Ese güey era escopetero, ¿eh? No, no podía, la verdad. Yo traía escopeta. El otro es solo cuerpo a cuerpo. El Retiger. Es que era escopetero. Estaba bravo ese escopetero, ¿eh? Ese escopetero estaba muy bravo. Vámonos. Pícale. Ahorita entras, Marcelo. Ahorita entra Marcelo. Vamos a jugar esta. ¿Qué tal? Ya sé, el escopero ese nos traía Lázaros. Ese es escopetero. Estaban jugando juntos como equipo. Esa es la que les hizo de nada. Que si no se caían los pedazos. Chicos, vamos con más de Call of Duty Mobile 2023. Todas mienten. Hola, ya bueno, Tech. Tú vienes de una partida privada, así que imagino que estás fondo. Oye, acabo de darle baje a mis seguidores. Vámonos. Es una partida muy diferente, amigo. Miro mucho tryhard. Bien, bien, me he bajado a tu 3. ¿Me caen? Ojo. Uy, mátelo. No, no tiene nada. Get the dog tags. Oye, me lo maté, chefe. Nada, estas son platicas. Agua, se aventó. Bueno. No, hombre, me reventó. Estaba muy lejos. Chapo, aguanta que caiga. Mano. Sí, aguanta.
Oh, ocupo usar fusil. Se me va el rollo. Bien jugado. The revived flight will arrive in 1 minute. Chingada. Aguanta, chico, aguanta. ¿Quién se me ocurre dispararle un escopetazo a esa... A esa altura no le iba a hacer mucho daño. Que haberse sacado fusil. Aguanta, chico. Sí, yo lo sé, chico. Mexicali. 36 de unos este chapo de caído. Uy, qué buena suerte. Mi primera chamba. Arre, 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 del Thanos, si tiene. Y robina, pues, papi. Eso no te ha Chip terminal is almost ready. Chapo, hubieras rebobinado. ¿Tiene cosas para caer ahí? Yo estoy en la pura parte de arriba, Chapo, ¿eh? En donde está la plataforma del helicóptero. Rebobina, rebobina. Rebobina. Buena, güey. Ay, Chapo. Ese güey te estaba campeando. No, hombre. Chapo, Chapo, Chapo. Muévete, muévete. Caemos abajo en el estacionamiento, estacionamiento. Pego contigo, Chapo, pego contigo. Aguanten, chicos. Chapo tiene gente, ¿eh? Tiene uno, cuidado. Te está cazando, Chapo, ¿eh? Te caen, le caen dos, le caen tres, le caen tres. Buena, buena. Chapo, Chapo, vete, vete, vete. Buena, 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 buena. Buena, buena. Corre, Chapo, corre. Oye, pero ¿quién mató al otro? Aguas, anda otro equipo, ¿eh? Cuidado. Anda otro equipo, chicos, ¿eh? Llegó otro equipo. Porque ellos eran dos y mataron a uno de ellos. Pensé que había sido tú. Son otros güeyes, ¿eh? Buena, buena, Chapo, buena. Sí, es otro equipo, ¿eh? Confirmado. No. Bueno, amigo, buena. Vámonos. Su madre, son 12. Cuidado, quedó otro parado. Quedó otro paradito ahí. Qué pinche torre tan famoso. Es madre, es madre. ¿Dónde está el pedo? Lo está levantando, lo está levantando. ¡Buena! Buena, gato. Pero ¿cómo me baja tan rápido y con un subfusil? Voy para allá, ¿eh? Porque se duró un infonso. The revived flight will arrive in 1 minute. ¿Se puede, gente? Ah, tienes chopper, ahí hay que moverte, ¿eh?
¿Cómo estás, Chap? ¿Cómo estás, gato? ¿Todo bien? Sí, sí, voy bien, pero aquí se han llevado el chopper. Se acaban de llevar el chopper. Chopper, chopper, revienta el chopper. Yo voy por ti, gato. Te espero en la salida. Sí, llegaron muy chicos. Ven, paso por ti y vamos por ellos. Vale, vale. Vente. Uy, uy. Vamos. Estoy con el 4, creo. Ok, chapo, sube, chapo, chapo, sube, sube, sube. Suban, chicos, suban, suban, suban. Súbense, súbense. Chapo creo que está descansando, suban, suban. Chapo está FK. Dale, dale, esperar descanse, esperar descanse, descanse. No, Chapo está FK. Sí. Súbanse, 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 súbanse. Creo que agarraron caja de arma, ¿Quieres ir aquí, techo, la verde? Sí, vamos primero allá, ¿no? Bueno, están peleando en equipo allá. Están enfrentando. Ahí enfrente. Sí, sí, gente, sí, gente, sí, gente, sí, gente, sí, gente. Ocupo balas. Buena, buena. Vámonos, chicos. ¿Dónde andan? Bueno, yo estoy agarrando balitas. Va, va, va. Nos están disparando, por allá. Uy, tengo gente arriba. Arriba, 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 arriba. Díganme si ven un carro o algo, Para Uy, reventarlo. Chiquillo. Arriba, 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 por acá. Aquí. Ahí, gente. ¿Tienes sniper, Twitch? No. Sniper te lo traigo. No, no traigo sniper. Traigo un lanzacohetes. ¿Viene un chopper? ¿Viene? No, no, hay un chopper cerca de aquí. El compañero se aventó el suelo, cuidado. Están, están, nos ven por los... ¡Ay, se aventó, se aventó! Uy, está acá enfrente. Tocado, tocado. Tocado. Tocado, tocado, buena. Nos están disparando, cuidado. Enfrente, 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 tenemos gente. Sí, sí. Se puso muy bien. Sé que se había movido el chopper. El chopper está en carro, weón. Ven, chamón. Hay un chopper de aquel lado, pero no sé qué onda. Alcance arma. Creo que nos caen, nos caen, nos caen, nos caen, nos caen, nos caen. Airdrop has been delivered. The EMP drone is ready.
¿Gente? ¿Parece un bot? Sí, yo creo, contanos. No es real, es real. Sí, es real, se aventó. Está tocadísimo, ¿eh? Ya se murió. Captain Crunch. Qué nombrecito, ¿eh? Capitán Crunch. Nada, buena comunicación, ¿eh, chicos? Buena comunicación. EMP drone is ready. Avanzamos, ¿no? Que hay un chopper ahí sí, enfrente sí, sí. Que no sé qué onda. Parece que hay gente... Sí. Ajá. Ese chopper me preocupa. Que escaparon de zona de obras. Ese chopper me preocupa. Chip terminal is almost ready. ¿No traes sniper, gato? No, se me cerró el juego, se me cerró el juego. Chicos, aguanten un poquito. No se adelanten tanto. Hay que ir todos juntos. Porque si es un equipo... Ok, traigo mi habilidad cargada, ¿eh? Aguanten, ¿eh? Aguanten. Solo lleven lo necesario, chicos. Aguanten, chicos, aguanten. Hasta que avance la zona, avanzamos. Se ve que carga la habilidad de gato. Gato. Por la orilla, chicos, por la orilla. Espero que Gato alcance a entrar a tiempo para que se cure. Aguanten, chicos, aguanten. Estamos dentro de zona, ¿eh? A ver si regresa Gato. Se le cerró el juego. Esperen, esperen tantito, ¿eh? Chapo, trata tú de ir a levantarlo y te recargas. Chapo trae la habilidad para rebobinar. Y Gato trae la habilidad para curarte. Sí, aquí te esperamos. Ok, vamos a avanzar en el último círculo, ¿va? En el último círculo avanzamos. Tengo un plan. Abre, mi chapo, levántate. No se quiere abrir la habilidad. La última chapo, ahora sí la abre. ¿Se abrió? No se abre la habilidad. Puta mano, estás bugueado. Chapo, salta. Lo vuelves a levantar ahorita, Chapo. De hecho, alguien que me levante. 10 segundos. Una más. Chicos. No, Chapo, ya después de esta, si no salgo, vete nomás. Uy. Salió. Chicos, vida. Snipero. Cuidado, enfrente. Sus
Puta mano, me tiraron. Están aquí enfrente, ¿eh? Están ahí. Van corriendo hacia ustedes. Hacia ustedes, chicos, hacia ustedes. Son dos, son dos. Queda uno detrás de la piedra. Puta mano. Son dos, de hecho, detrás de la piedra. Nos chingaron. No, todavía hay muy pocos FPS. No puede. Creen que FPS, pero... Mami, ¿qué pasó contigo? ¿De qué hablamos? Pues ya. Ay, buen juego, ¿eh? Lástima que no... No sé. No pudimos hacerles daño. Voy a darme otra habilidad. En este mapa esa habilidad no. No sirve. Sí, Marcelo me enamora, ¿no? Por mí. ¿Marcelo? Sí, no, Marcelo. No sé, ya veremos. El Marcelino Pan y Pino. Ay, mi tía. Además no fue muy mal que se me cerrara el juego. No. Yo quedaba en segundo lugar, no está tan mal. Segundo lugar, creo. Toma, no hay gente, ¿eh? De hecho, ¿verdad? Redúcele la vibración de las armas en tu juego. No las has bajado, por eso es que se mueven un montón. ¿Sí? ¿Sabes? Tampoco las puedes bajar. No se muevan tanto. Casi no me gusta moverla. Se me anda persiguiendo. Ay, Dios mío. Se cierra. Si quiere cerrar otra vez. No sé qué le pasa al emulador hoy día. Ayer estaba comido genial y hoy día... Cayo. En dos equipos, ¿eh? Sí. Puta mano. Puta mano, me chequearon. Diablo Games, Facebook. Puta mano. Ay, pero ¿por qué no me ayudas a Twitch? Tienen boys, ese seguidor. Cuidado, gato, son 12. No sé si,
¿Retrocedieron o avanzaron? Yo pienso que ahí está, mira. El lechuga. Queda uno, ¿eh? Queda uno. Va a estar enfrente. Ahí viene. ¡Ah, la madre! Lo rusharon de a dos. Ese cabrón, ¿era? Oh, chingues, qué buena, ¿eh? Cuidado, chapo. ¿Se lo chingaron al otro? Rebobinó, ¿no? Sí, 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 no, no, las va a rushar. Bueno, rebobinó. Es que rebobinó, rebobinó. Es un bot, es un bot. Todo se fue. A ver, cuenta las cajas. Creo que el otro rebobinó, ¿eh? Creo que hay tres cajas ahí. Una, dos. Y la de adentro. Creo que queda uno. Ah, su madre, imagínate. Sí, pero ahora tenemos muchísimo. Esto en marcha, güey. El bad manco. Manco malo. Sí, ahí va, ahí caemos. Ahí agarramos lo que haga. Viene uno con nosotros, ¿eh? Vamos a caer por ahí. Más o menos por ahí vamos a caer. Sí, venía uno con nosotros, ¿eh? No. Tiene ninja el perro. Ven, chico, no. Corre, corre, corre. Ay, la madre me asustó. Pinche Marcelo. Marcelo, quédate quieto, hola. Pero no es un culo levantarte, Marcelo. Tengo dos aquí conmigo, cuidado. Mate a Kirrock, mate a Kirrock, mate a Kirrock. ¡Ah, es Kirrock, Kirrock! No, Jero. Mataron un inocente. Yo estoy usando música. Hey, K-Rock, what's up, my friend? GG's, man, GG's. Get the dog tags and help them return to the battle. Your teammate has been killed. Hey, K-Rock. Help them return to the battle. ¿Qué onda? Saludos, Ana. ¿Cómo estás? Muchos saludos. JJ's, GG's, chicos. Nah. Well played. ¿Cómo se dejan matar? ¿Quién se dejó matar? Yo me dejó matar. Nos ganaron esa partida. Chicos, ocupo hacer una llamada por teléfono. Ahorita regreso, ¿va? Jugamos otra partida.